bienvenidos a Gritando Gol en Radio Marca Navarra. Tenemos muchas ganas de partido, muchas ganas de ver Copa, de ver a los de Yagoba ganar, hacerlo bien. Soy Teresa Pérez y estás escuchando Gritando Gol. ¡Arrancamos! Osasuna se encuentra hoy en casa, en el Sadar, dispuesto a enfrentarse a la Real Sociedad en octavos de final de la Copa del Rey. Tras llegar a la final el año pasado ante el Real Madrid, esta competición adquiere un significado especial para los rojillos. Sin embargo, tanto el equipo navarro como la Real Sociedad vienen de una significativa derrota de la semana pasada. Los rojillos en la final de la semifinal de la Supercopa y los de la Real Sociedad en el derbi de San Mamés. Hoy podrán dejar atrás la frustración que arrastran de sus respectivas derrotas y clasificarse para los cuartos de final. Ayer, en la rueda de prensa, Yagoba Arrasate expresó la importancia de ganar este partido para impulsar al equipo. Resaltó el reto que representa e hizo hincapié en el deseo de reavivar una atmósfera especial entre el equipo y la afición. Le escuchamos. Hoy, acompañándome en el estudio, están conmigo Iker Canosa. Muy buenas noches, Teresa. Aitor Álvarez de Ulate. Hola, ¿qué tal? Y Javier Azagra. Muy buenas, Teresa.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo veis el partido de hoy? Pues la verdad que yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Es verdad que Osasuna no se encuentra con un rival fácil, pese a jugar en casa, pese a jugar en su feudo, pero es verdad que yo creo que hay esperanzas. ¿Javi? Yo creo que es un partido, una oportunidad muy buena para Osasuna, lo comentamos en la tertulia de ayer. Yo creo que quedó bastante claro que vemos todos a un Osasuna que se enfrenta a una oportunidad para confirmarse como uno de los contendientes a la Copa del Rey cada año, como que la Copa del Rey sea su competición. Y yo creo que es una oportunidad ante una Real Sociedad que viene con bajas. Además, hemos conocido la baja de última hora de Martín Zubimendi, que yo creo que va a hacer mucho daño a la Real Sociedad y que también viene no en su mejor momento de la temporada y también con la Champions en el punto de mira. Hablábamos de que Osasuna se enfrenta hoy a la Real, pero en un estado no tan malo. Hace un mes y medio está mejorando su rendimiento, pero desde el 5 de mayo de 2012 que Osasuna no gana a la Real Sociedad. ¿Qué me puedes decir, Aitor? Pues sí, es un poco la bestia negra, ya estuvimos hablando ayer un poco de esto, pero Osasuna es casi experta en romper rachas. Es un rival muy difícil, pero va a ser un partido muy bonito porque los partidos entre Osasuna y Real Sociedad siempre lo son. Sí, yo creo que son dos equipos que nos van a brindar espectáculo. Es verdad que no creo que vaya a ser un partido con muchos goles, porque son también dos conjuntos que vienen un poquito peleados con el gol. Pero sí que yo creo que va a haber un nivel de juego alto, que ambos equipos van a querer incomodar al máximo al otro. Yo creo que vamos a ver a un Osasuna presionante, un Osasuna que va a salir, como dijo Yagoba, a incomodar a la Real en el centro del campo. Y yo creo que más, con la ausencia de Zubimendi, a partir de ahí yo creo que puede crear muchos errores. Porque pese a que de Zárate sea un buen jugador, no está a la altura de Martín Zubimendi. También ha hablado Yagoba de que el equipo necesita un impulso para verse mejor esta temporada. ¿Qué creéis que pueden hacer mejor en comparación con el último partido contra el Barça? Nos quedamos a poco, pero no conseguimos esa victoria. ¿Qué debería hacer Osasuna hoy? Pues yo creo que no mucho más, ser más efectivo, porque hizo una gran primera parte. Lo que pasa es que, dime, Javier. Yo creo que tiene que hacer más cosas con la pelota. Yo creo que contra el Barça el partido sin balón fue muy bueno, pero con balón fue un poco pobre. Y yo creo que a partir de ahí es donde tiene que mejorar Osasuna y ser más efectivo con la pelota y sobre todo crear más peligro a través de ella. Hombre, es verdad que hablamos de un partido un poco pobre con balón, porque no entró esa de Budimir, porque no se escapó esa del tiro a Arnaiz. Yo creo que el resultado también es lo que influye del todo para Sí. parecer que no. Pero tuvo tramos con balón en los que jugó muy bien a la pelota, Yo Osasuna. creo que el propio Yagoba lo ha dicho en rueda de prensa, ha reconocido que Osasuna con la pelota no estuvo bien, porque yo creo que llegaba a veces un poco cansado después de todo el esfuerzo que hacía sin balón de bloquear la salida del Barça. Yo creo que Osasuna tiene que jugar mejor con balón porque se enfrenta a un equipo que le va a permitir un poco más que el Barça. Obviamente no puede la Real Sociedad jugar al nivel que jugó el Fútbol Club Barcelona porque no tiene los jugadores para ello, porque además no está Martín Zubimendi, que es el que es la brújula de la Real Sociedad, es quien dirige todo en el equipo de Imanol Alguacil. Y yo creo que a partir de ahí es cuando Osasuna tiene que hacerse más fuerte con balón. Y yo creo que ganar la batalla en el centro del campo es factible. Sí, igual a mí me matas porque es verdad que fue un partido tedioso para el espectador, pero ese partido de Liga en el Sadar que quedó 1-1 no me parece tan mal planteamiento para la Copa del Rey, ¿eh? Mucho cuidado. Yo creo que tiene que ser como ese, pero un poco más valiente, más de salir a la Sin Real Zubimendi. sin Zubimendi, porque yo creo que en ese partido vimos a un Osasuna que se defendió muy bien, que consiguió incomodar a la Real, pero que no conseguía crear peligro. Vimos casi, era casi inofensivo en ataque. Yo creo que hoy tiene que defender bien, pero tomar más riesgos, como dijo Yagoba en rueda de prensa, atacar más al centro del campo, más como has dicho, sin Martín Zubimendi, y también ir a buscar a la Real Sociedad, ir a crear fallos y yo creo que buscar más balones a la espalda de los de Imanol Alguacil, que yo creo que van a intentar también salir a buscar a Osasuna y a partir de ahí dejar un poco de huecos que puedan aprovechar José Arnaiz y Ante Budimir. Sí, pero es que además sin Zubimendi, sin Traoré y sin Kubo. O sea, que son bajas bastante Lo importantes. vimos en el derbi vasco del fin de semana, que la Real sin esos jugadores es un equipo que pierde parte de su Sí. esencia porque no puede amenazar por banda derecha como lo hace Take Kubo, no se puede defender tan bien como lo hace con Amari Traoré. Yo creo que ahí hay un pequeño Sí, agujero y que sí. debe aprovechar y por eso me parece muy inteligente jugar con Johan Mojica de carrilero porque por ahí va a tener la Real un agujero
que Osasuna debe explotar. Y obviamente, esta baja de última hora de Martí Zubimendi, lo hemos comentado ya como 5 veces en lo que llevamos de previa, pero es que Martí Zubimendi es quizás el mejor jugador de la Real Sociedad. Y no puede está. Estar entre sí, ellos, más sí. inteligente, seguro. Aún así, yo lo que estoy seguro es de que es una Real mucho más previsible, ¿no? Yo creo sí. que es la palabra, que es con balón, sí que va a seguir teniendo pelota, pero van a ser pases más horizontales, no tiene el desborde que tienen las bandas, como has comentado. Entonces, al final, ¿dónde va a tener el peligro? Pues en la calidad individual de cada uno. Si Brais Méndez, hiciera el partido de su vida, desde el banquillo, que sí. Luego veremos que no es titular. Yo creo que el que más se va a notar esta calidad, yo creo que va a ser del ruso Zakarian, que fue de los poquitos que dieron. Pero yo un creo buen que Zakarian todavía para está dejando no. bastante de ver. Para mí, para nada. Yo eso creo es. Que se ve que hay un jugador ahí, porque en el ruso sí. hay un jugador, pero todavía le está costando sacar su mejor versión. Es verdad que siempre hemos dicho que Osasuna es un equipo experto en sacar sí. esas versiones prime, por así decirlo, de los jugadores. Y está Andrés Silva. Y está Andrés Silva, que, a ver, no está teniendo su mejor temporada en la Real Sociedad. Pero Andrés Silva es buenísimo ya, me refiero, es ya muy, lo muy sabemos. Es buen jugador, obviamente. Pero... Zakarian es un huevo por abrir, un melón por abrir, ¿no? Que se dice. Pero Andrés Silva ya se sabe que es muy bueno y muy goleador. También entonces, muy intermitente, ¿no? Andrés Silva. Sabemos que encadena una temporada de 20 goles con una temporada de 4 pero goles. Es lo que hablamos siempre, es que todo torna en cuanto al que le caen las pelotitas. Andrés Silva, quiero recordar que hace bien poco contra el Betis, si no me equivoco, mete dos o tres goles y dos todos goles. Anulados, dos goles anulados por una pizca, ¿me entiendes? Es que si hubiera metido ese doblete, ¿qué sería Andrés Silva ahora? Y obviamente hay que hablar de Mikel Oyarzabal, que es el capitán de la Real Sociedad, que pese a hacer un partido yo creo que bastante malo en San Mamés, se va con un gol, porque es Mikel Oyarzabal y su relación con la portería es idílica. Y me dio gol también de Ola Sagasti, ¿eh? Se habla también de la comparación entre Budimir y Oyarzabal, ya que igualan el número de goles, pero en comparación al resto de jugadores del equipo, o sea, Osasuna va bastante por detrás. Entonces, ¿cómo veis este duelo entre los dos delanteros? Es un duelo importante, creo que son de los mejores delanteros que hay en la competición, ante Budimir, que está explotando en la faceta goleadora, y un Mikel Oyarzabal, que se ha reconvertido después de la lesión a ser un delantero centro, porque ya casi no le vemos por la banda izquierda, que ya es de Barrenechea, y que la verdad es que es muy inteligente en sus movimientos, yo creo que activa muy bien a sus compañeros, y que ahora con la baja de Takekubo también recae en él el hecho de sorprender un poco. Y que pese a ser tan distintos, son muy iguales en muchos aspectos, porque por ejemplo, en el juego interior, en el juego entre líneas, pese a que Budimir pues tiene una estatura y una envergadura que no tiene Oyarzabal, quizás no tiene la finura que tiene no, Mikel. Pero tiene esa capacidad para resolver entre líneas que parece que no la tiene. Luego también son especialistas desde los 11 metros, que veremos si hoy hace falta o no. Y... A mí de penaltis Oyarzabal no me hables, por favor. Hombre, para bien, pero también para mal. Yo recuerdo que cuando se hablaba de que era infalible en aquella Supercopa de España contra el Barcelona, resulta que fue cuando falló el primero. Entonces, al final, nunca se sabe. Pero Budimir también es otro especialista en lanzamientos de penalti. Y lo que hemos hablado, que ahora es más delantero centro, sí. Y que lanzamientos de penalti que no podemos descartar, que el partido se vaya largo, porque son dos equipos que estamos viendo que... Está Real sin Kubo, sin Amari Traoré, sin... Aún así, la Real nos gana a 10 puntos en la Liga. Sí, pero digo que... No podemos obviar que cómo está la Real ahora no es... Obviamente, la Real es un equipo que está en octavos de Champions League, que ha quedado primero de grupo y que ha maravillado Europa, pero que es verdad que su tramo a partir de la de además acabar siempre la pasa lo mismo, son las segundas vueltas. Dos, tres mesecitos de los que ya, bueno, pues... Hay, yo creo que relajamiento sí. un poco, y también es que hay muchas bajas en la Real Sociedad importantes, es. Y que estamos viendo que le está costando más meter gol a la Real. De Osasuna, ya lo sabemos, hay un problema con el gol, esto es así, pese a ante Budimir, hay un problema con la efectividad de cada puerta, lo vimos también ante el Barça, porque siempre se queda a centímetros del gol, entonces no podemos descartar que sea un partido que se vaya para largo. Sí, es verdad que esta temporada además la Real Sociedad, aparte de ser para mí, yo creo que para todo el mundo la revelación de la Champions League, primera de grupo, no hay que decir mucho más, en un grupo que no era para nada sencillo, es que en goles le saca más de 10 a Osasuna, viendo las estadísticas, las TG, las Total Goals, le ha metido ya 41 goles y a expensas de que vuelva a Kubo y demás no cesa en su faceta goleadora. No, y es verdad que yo creo que Takekubo es
parte importante de esos 10 goles que le saca la Real a Osasuna, porque estaba rindiendo a un nivel prácticamente de estrella de la Champions, sí, que es lo que estaba haciendo Kubo, y que ya estaba sonando que el propio Real Madrid podría repescarlo en invierno, que por suerte para la Real Sociedad parece que no va a ser así. No, gracias a Dios. Pero es verdad que este verano Kubo pinta que no va a seguir más en Donosti. No sé qué piensas tú, Aitor. Sabemos que es muy difícil tener a estos jugadores pues más de un año, parece, en mi equipo en el Fantasy. En cuanto hacen algo bien, me lo quitan al siguiente. Pero estamos, porque aún creo que no se ha resuelto demasiado bien lo de la opción de compra por el Madrid. Tiene... Se supone que son 50 millones de Real Madrid. Ya, pero es que no se sabe del todo si se puede realizar, si vamos a venderlo por 70 o van a pagar 35 y nos vamos a comer un poco los mocos. Sí, o si lo van a subir un poco el precio o si tal, no sabemos qué va a pasar. Lo que es un hecho es que Kubo es parte importante de, sí, de la producción ofensiva de la Real Sociedad y que hoy no va a estar. Eso es. Que hoy está Zakarian, que tú has dicho que confías en él. Canosa es que no tanto. En el partido contra el Athletic, de los jugadores lo hicieron tan mal que el único de los únicos que impresionó, aparte de Olasagasti, alguno que salió en el segundo tiempo, fue Zakarian. Sí, Zakarian sí que dejó varias acciones en las que se ve, lo que hemos dicho, que hay un jugador ahí, pero es verdad que le queda un mundo para acercarse mínimamente a lo que está que Kubo en la Real Sociedad. Claro, es que el año pasado estaba en la Liga Rusa. Sí, sí. Además venía más como para sustituir la figura, sí, de David Silva, que al final con el crecimiento de Brais Méndez no ha hecho tanta falta. Eso es. No están convocados Zubimendi, tampoco está convocado Kubo, pero sí que está convocado Sadik. ¿Qué opináis de esta supuesta lesión que se ha comentado tanto? La selección nigeriana, la Copa de África, ¿qué me podéis contar? Mire, yo... Raro. A mí lo que me parece es una barrabasada. Yo no te voy a mentir, soy un friki de esto y estoy siguiendo la Copa África, y a mí la verdad que me ha dado pena, porque Nigeria le bancaba mucho y Umar Sadik a mí me encanta. Pero es verdad que... Que lo de que de repente digan los médicos en Nigeria que tiene una lesión de rodilla y llega aquí y se ha convocado, hay dos opciones: o los de aquí son muy malos o los de allá son muy malos, y no me gustaría tener que elegir. ¿Creéis que es un punto fuerte para el equipo, que podría salir y cambiar el partido para la Real? Hombre, sin duda, ya fue Sadik el que le metió el gol a Osasuna en el empate a uno en el Sadar en Liga. Es un delantero muy potente. Que claro, como no sabemos si verdaderamente está lesionado o no, pues es que nada. Es una incógnita. Bueno, el diagnóstico aquí en San Sebastián fue que estaba perfectamente bien. Estaba perfecto. Hay algo raro ha pasado, seguro. Yo creo que se han equivocado. Siendo además la Copa África, que siempre nos deja historias extrañas, sí, pues algo raro, algo hay por ahí... atrás, que nosotros no sabemos y por eso no vamos tampoco a hacer conspiración. Yo tengo una conspiración, si quieres te la cuento. Acabo de decir que no lo vamos a hacer, pero yo la tengo. Yo, viniendo de lo que viene Umar Sadik, de una lesión de rodilla, yo creo que se han traspapelado los papeles y han dicho, este hombre tiene ligamento cruzado roto. Y han dicho, le devolvemos aquí a... Claro, dicen, le devolvemos a Donosti, y han dicho, oye, pues a jugar. Es algo que sin duda le ha venido fenomenal. Y yo creo que yo tenía para arriba y cuando recibió la notificación dijo, va, perfecto. Sí. De repente, número oculto, y dices, ¿esto es quién es? De repente, oye, que te devolvemos a Sadik. Yo creo que les mandas a Maguna Celaya y no se enteran. Además, hoy en la rueda de prensa, igual hay un cambio, pero bueno. Hoy en la rueda de prensa de la selección nigeriana, el entrenador y el presidente de la federación han dicho que Sadik estaba lesionado y que Sadik se quería quedar. Que el deseo del jugador era quedarse en la Copa de África, y que claro... ellos de repente mandan a Sadik a San Sebastián y se lo encuentran en la convocatoria ante Osasuna. Pero es que escúchame, es que imagínate a un jugador que cree que no le pasa nada diciendo, oye, que no, que estoy bien, por favor, déjame seguir jugando. No, tienes la rodilla mal, no puedes. Pero que de verdad que no, ¿sabes? Es que yo creo que es muy cómico, de verdad. Bueno, y hablando de los convocados, creo que ya conocemos a los 11 de los dos equipos. Iker, porfa, ¿nos puedes comentar el 11 de Osasuna? Pues en portería, Aitor Fernández. Yo creo que van a jugar con 5 defensas, que serían Areso, David García, Catena, Juan Cruz y Johan Mójica. Luego en el medio campo, Moncayola, Lucas Torró y un pelín más adelantado, Aymar Oroz. Y luego José Arnaiz y Ante Budimir.
Y por parte de la Real Sociedad, si quieres te lo canto también, en portería Alex Remiro, no rota, porque recordamos que Marrero jugó el partido anterior, lateral derecho Lustondo, centrales Zubeldia y Lenormand, por izquierda Kieran Tierney, centro del campo para Zakarian, Urco González de Zárate, Mikel Merino y Barrenechea, y arriba Andrés Silva y Oyarzabal, algo que sería así como un 4-4-2. Hoy no vamos a ver a Sergio Herrera en portería. ¿Qué opinamos de este cambio en un partido tan importante para Bueno, es que Osasuna? Aitor es el portero de la Copa, eso ya nos lo dejó claro, yo creo, Yago va con lo de Castellón. Y hoy, si había alguna duda, esto es así: Aitor, este año, la Copa es su competición. Claro, es lo justo, pero además no le vamos a ver de titular, porque el partido es muy largo. Yo creo que si hay penaltis, lo hablamos también el día de Castalia, yo creo que Sergio Herrera puede llegar a entrar. Sí, yo creo también. ¿Qué tiene que hacer Osasuna hoy para competir contra un equipo como el de la Real Sociedad, que aunque no tenga sus mejores jugadores, por así decirlo, también tiene a jugadoras como Oyarzabal, que puede ser muy peligroso para Osasuna? Yo creo que lo que ha dicho Yagoba en rueda de prensa es la clave. Que Osasuna vaya a buscar a la Real al medio del campo para hacerle daño e intentar ser más resolutivo con balón, hacer más, crear más daño que lo que pasó en el partido ante el Sadar con la Real y también en la Supercopa. Pero también hemos tenido muchos problemas con la defensa. ¿No crees que al apretar mucho en delante, con los delanteros, podría aflojarse un poco la Puede defensa? pasar, pero yo creo que también puede servir para recuperar antes y que él también cuando se llegue, que la Real llegue más trabada y que llegue en peor situación. Hablando de que pueda llegar más trabada, ya enlazo y te hablo de los árbitros del día de hoy. A mí me gustaría que Osasuna fuera un equipo que no si se marcha a la Copa, pero que necesite llevar varias faltas, igual que hace la Real Sociedad, que es el equipo que más faltas hace de toda la liga. Sí, eso es así. Entonces, No, creo que va que. segundo. Bueno, pero La ha superado Getafe igual. Ya lo hemos superado. Ostras. yo creo que está el primero, de hecho, pero aún así, bueno, si no es el primero, es el segundo, es un equipo que comete bastantes faltas y Osasuna debe estar de manera similar. La pena es que está arbitrando Hernández Hernández, que no es tan permisivo como en el VAR, Pulido Santana, que es el mismo árbitro que pitó el 1-1 de esta misma temporada en el Sadar. Bueno, quedan apenas unos minutos para que comience el partido, entonces en unos minutos volvemos con la retransmisión del partido. Muchas gracias, chicos. A ti, Teresa.
Ya de vuelta en Gritando Gol en Radio Marca Navarra. Saludamos también a otro compañero, Guillermo Ferro, ¿qué tal? Muy buenas, Teresa, con muchas ganas de empezar este partido y de ver qué hacen los rojillos hoy. Pues os dejamos la retransmisión del partido a vosotros, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, Teresa, empezamos ahora. Vemos que ya están realizando el pasamanos ambos equipos, saludándose todos los jugadores, incluyendo también a los colegiados. A punto de empezar este partido, solamente queda un minuto para las 9 de la noche, hora a la que se espera que comience este duelo de octavos de final que enfrenta a Club Atlético Osasuna y Real Sociedad, para ver quién de los dos clasificará hasta los cuartos de final. Repasamos los 11 de ambos equipos. Iker Canosa. Pues para el Club Atlético Osasuna va a jugar en portería Aitor Fernández, el portero de la Copa. Carrilero derecho Jesús Areso, centrales David García, Catena, Juan Cruz y carrilero izquierdo Mojica. Mediocampo para Moncayola, Lucas Torro y un poco más adelante Aymar Oroz y luego José Arnaiz y Ante Budimir. No sé cómo ves el once, Azagra. Yo creo que es el once que más o menos esperábamos. Queríamos ver a Mojica, queríamos ver el sistema de tres centrales. Yo creo que es un once adecuado para plantar cara a la Real Sociedad, para intentar ir a buscarle arriba, y me gusta volver a ver a Lucas Torro en un partido así, porque creo que puede dar la talla y puede demostrar lo que nos mostró en Castellón, valga la redundancia, que está volviendo a su mejor nivel y que puede recuperar muchos balones. ¿Y en la Real Sociedad, Canosa? Pues en portería va a estar Alex Remiro, lateral derecho Ariche Lustondo, centrales Zubeldia y Lenormand y lateral izquierdo Kieran Tierney, el escocés. Centro del campo para Zakarian, Urko González de Zárate, Mikel Merino y Barrenechea, y en punta Andrés Silva y Mikel Oyarzabal. Muy brevemente, Aitor, ¿cómo ves este once de la Real? Pues un once con bajas importantes y el que Imanol ha tenido que sacar a uno de los potrillos, uno de los jugadores de que muchos ha hablado, González de Zárate. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Con muchas ganas de ver a estos chavales. El árbitro, Alejandro Hernández Hernández, ¿te gusta a Canosa? A mí la verdad es que me parece de los peores árbitros de la liga. Bueno, pues ya vemos que empezamos con ese puntito en contra. Va a sacar de centro, o sea, es una, lo hace ya José Arnaiz con el 2 al número 20. Se la da Alejandro Catena, que ya vemos claramente como central del medio en esa defensa de 3. Bastante claro, todo lo esperado en esa formación de Osasuna, también la Real con un 4-4-2 en principio bastante marcado. Y vemos que de primeras ya sale a buscar Osasuna a la Real arriba, que no va a dejarse atrás ni mucho menos, que va a intentar incomodar lo máximo posible a los Churibruin. De momento saque de banda favorable a la Real Sociedad, lo pondrá en juego Kieran Tierney, el escocés, desde su propio campo. Ningún apoyo cercano, tiene que buscar a alguien a lo lejos o que venga alguien a recibir. Va a optar por lo primero, buscando ahí el duelo de Andrés Silva, cae al suelo un jugador de Osasuna, aparece Lucas Torro, se queda tendido en el suelo, se ha hecho daño ya en la primera acción dolorosa para el número 6 de Club Atlético Osasuna. Ha caído ahí en el choque, en ese saque de banda, al duelo, parece que era con Ander Barrenechea, y parece que al momento de caer ha golpeado con el suelo y se ha hecho daño. Sí, cae con todo el costado. Doloroso, ¿eh? Sí, de hecho, vimos en la liga una caída así, Geray, que se lesionó, de hecho, una lesión bastante grave, de la que acaba de volver contra la Almería, también cayó, el problema es que él cayó más de lado y sí que se acabó lesionando en la cadera. La salida de balón ahora por el sector izquierdo de Juan Cruz y Mojica era buena, pero se le fue largo el control a Juan Cruz, recupera la Real con el Ustondo. Jugando ahora por el centro, intentaba tirar un caño Urko González de Zárate, la recupera José Arnaiz, que ya echa a correr. Ojo, porque le acompaña mucho el jugador, entonces es una, la contra es buena, se la da Budimir, Budimir en el área, Budimir, se le va, reclama penalti y va a señalar, señala el penalti. De primeras parece que señala el penalti. Sí, ¿no? No parece. Ahora el córner, parecía que al principio ha hecho un gesto como indicando el balón de donde estaba Budimir, parecía que señalaba el punto de penalti, pero no, ha concedido el córner. Sobre todo por cómo ha ido Zubeldia hacia Hernández. Sí, parece clarísimo. El que no esté viendo el partido, se tira el balón largo y llega, pero hostia, una barbaridad de tarde. Balón, o sea, no da balón. No, balón desde luego que no. Lo que no va a ser en la vida es córner, eso. Y qué bien Arnaiz, otro día más, ¿no? Sí, parece que se le hacía un poco de noche. Yo creo que le dan el apoyo, sí, puede pitarlo, ¿eh? De momento ver el córner y no nos dicen que vaya a haber revisión. Va a poner en juego Arnaiz. Ojo, espera el córner, el balón cerrado. Se vuelve a doler en el suelo Lucas Torro.
Yo creo que hay un poquito de piscina de Ante Budimir. Yo es lo que he visto, Sí, ¿eh? se va quedando sin ángulo y yo creo que va buscando sacar algo. Sí, pero igualmente Zubeldía le toca, en ese Le pie. toca, le toca, pero yo creo que lo que valora Hernández Hernández es que el contacto es insuficiente y sobre todo que yo creo que le ha visto que tocaba balón. Porque pues, Cosa que habrá no pitado ha... Sí, cosa penal, que no ha pues ha sucedido. pitado córner, pero yo creo que el contacto era insuficiente. Va a haber saque de onda para Osasuna. Uno de esos corners con Juan Cruz. Corner con la mano, la pone en el área, bota, no la consigue sacar la Real. La lucha y la gana Lucas Torró. Se consigue marchar bien Torró, saca el balón para Areso. Areso, que puede poner el centro, lo hace. Está Budimir en el área, entre dos, la saca Merino. Arnaiz en la frontal, la amaga con el disparo, se mete dentro. Arnaiz se quiere marchar, la acaba tocando un jugador de la Real. Será nuevamente corner, esta vez desde el sector diestro. Y qué bien ha salido Osasuna al partido a por él desde el primer momento. Por si alguien tenía dudas de si Osasuna iba a salir a defenderse, ni mucho menos. Ya son tres corners seguidos. Un posible penalti va con todo el equipo de Yagoba. Bueno, corners como tal son dos, ¿no? Uno de ellos ha sido con la mano. Es verdad, ha sido tan bueno que pensábamos que era otro. Ojo, ahora el toque de Budimir muy, muy, muy alto. Alejado, ¿no? Yo creo que ni se esperaba llegar a rematar ese balón ante Budimir. Será saque de portería para Alex Remiro. Pero es muy buen inicio Osasuna, ¿eh? Y además haciendo lo que más le puede doler a la Real, que es superarle en intensidad, e intentar incomodar a la Real Sociedad lo máximo posible en salida, no dejarle salir de su propia área. El saque de portería de Alex Remiro lo quiere ganar y lo hace David García sobre Mikel Merino. Se dolía ahí de un posible golpe el centrocampista navarro. No lo señaló el colegiado. Será saque de banda para Club Atlético Osasuna. Lo quiere poner en circulación Areso. La Real Sociedad muy arriba, presionando ahí ese saque de banda para tratar de evitar, para dificultarle la salida de balón a Osasuna. Que va a tener que optar por el saque largo con la otra catapulta que tiene el perfil diestro. Ahí con Jesús Areso. La tiene Aimar Oroz, perseguido por Merino. Reclamaba una falta, no la concede el colegiado. Recuperación de la Real Sociedad. Una falta clara que yo creo que le impide correr y daba por hecho que le va a pitar a Aymar, porque se queda quieto, de hecho. Sí, de hecho luego no entiende. Se queda con los brazos en alto reclamando esa falta al colegiado. Balón largo de la Real Sociedad buscando a Mikel Oyarzabal, la gana de cabeza. Johan Mojica en dos ocasiones la consigue evitar la contra de la Real, pero no recuperarla. Lo hace ahora John Moncayola jugando con David García. Se complica David García, tiene que despejarla. Ojo, porque es buena para la Real. Intenta meter ese balón picado en el área. Bota, la acaba agarrando Aitor Fernández. Estuvo en complicaciones ahora Club Atlético Osasuna. Falto de contundencia ahí la zaga rojilla. Y si, no te, y si algo no te puede faltar ante la Real es contundencia, porque es un equipo que castiga muy bien ese tipo de errores. Yo creo que tiene que tener Osasuna claro que ante esas situaciones es más fácil y más seguro el buscar en largo ante Budimir que intentar complicarse la vida. Juego directo ahora de Osasuna, no la consigue bajar, la recupera otra vez la Real Sociedad que quiere salir por izquierda con Kieran Tierney. Tierney que avanza metros. Ahora ya tiene plantado delante a Moncayola, tiene que recular y jugar con Robin Lenormand. El internacional español insiste por la banda izquierda. La tiene Barrenechea. Barrenechea juega otra vez con el medio. Buena combinación ahora de la Real Sociedad que ya tiene el balón Tierney para poner el centro. Amaga con ello. Pero estaba en fuera de juego el escocés. Será balón para Club Atlético Osasuna. La va a poner en circulación David García. Y parece que en largo de nuevo vemos la clara disposición de Osasuna para jugar directo, para jugar pues eso, sin complicarse demasiado con el centro del campo. Y aprovechar sobre todo pues eso, la potencia de Budimir con también la velocidad y el buen momento de José Arnaiz. Ahí decía Budimir va ese balón, tiene que tocarla en última instancia. Robin Lenormand dice en línea que ya estaba fuera cuando lo hizo. Así que será saque de portería para Alex Remiro. Pero vemos que casi cualquier carrera de Arnaiz o Budimir detrás de la defensa de Real es peligrosa y que casi con nada crea peligro Club Atlético Osasuna intentando haciendo correr a sus delanteros. Va a poner el balón en juego Alex Remiro. Buscando esa disputa en el centro del campo. Se queda corto ese balón. Lo tiene que tocar Tierney. Va con todo Osasuna ahí con John Moncayola y Areso presionando a Render Barrenechea que consigue forzar el saque de banda. Porque había sido un balón complicado de Remiro.
mira, es que se equivocó ahí Alex, pero bueno, consiguió solventar el peligro Barrene porque nunca negocia un esfuerzo. Hacia él va el balón de nuevo, Alex, Ander Barrenechea gira el juego para que reciba Alex Remiro en posición de lateral derecho, totalmente salido del área. El portero canterano del Athletic juega con el Eustondo. La tiene Mikel Merino. No se consigue girar ante la presión de Torró. No le recomiendo mucho a Alex Remiro que salga del área después de la que preparó hace bien poquito. Sí, que le dejó apartado del derbi. Aitor, no sé cómo viste tú eso como Real Sale. ¿Cuál? ¿El derbi o la acción? La acción de Remiro, la desconexión esa. A ver, bueno, se estuvo hablando un poco y parecía más bien un acto reflejo de que tienen los porteros y que podría tener cualquier persona, de te venía el balón, no se dio cuenta. Los porteros y los niños en la calle. Sí, yo creo que los niños tienen más respeto por la redonda, ¿no? Dicen, bueno, si me metes el gol me he equivocado. Pero no hacen esa, es la fea. Es la fea. A un jugador. De hecho, pregunto a Zagra, ¿se borró del derbi? ¿Había miedo? Hombre, quién sabe, recordemos, Remiro tuvo un error muy sonado en un derbi, que fue aquella falta en el último minuto de Muniain que se come, y que luego San Mamés pues se lo agradeció en el derbi de vuelta, pero no creo que se haya borrado, yo no creo que Remiro sea un jugador así. Sí, me cuesta creerlo, ¿no? Le pesaron las navidades, también puede ser otra opción. Queríamos fiesta. Como nos pesan a todos. Sí, pero yo no cobro lo que cobra Ale Remiro. Ahí va el balón largo de nuevo de Osasuna. La gana Mikel Merino, exuberancia física ahí del centrocampista navarro. Imposible para Johan Mojica ganar este duelo. Será saque de banda para Osasuna. Saque de banda que va a poner en circulación Juan Cruz, que es el central zurdo del equipo y el lateral cuando hay que sacarla de banda. Buscando ese balón en largo para que lo toque Mencayola. Se sube encima suya Robin Lenormand y lo golpea. Pero el balón le favorece a Club Atlético Osasuna. No la consigue bajar nadie. Ahí va Budimir tocando de cabeza para Aymar Oroz. Demasiado largo ese pase. Lo corta la Real Sociedad. Quería jugar en largo Merino. Se lleva ahora un golpe de Lucas Torro. Reclama la falta. No la concede el colegiado. Ojo, el balón largo para Linaiz. Es bueno el balón. Deja el botar. El bote no le favorece. Pero se la conseguía llevar en primera instancia. Estuvo rapidísimo Igor Zubeldia. Y a la ayuda Lenormand para negarle ese mano a mano contra Remiro al 20 de Club Atlético Osasuna. Una acción valiente de Zubeldia que estamos viendo mucho en esa temporada. Está siendo uno de los mejores centrales de la Liga Santander. Está dejando un temporadón, yo creo. De la Liga. Ostras, de la Liga de Esports. E-Sports. Me ha traicionado el recuerdo. BBVA. BBVA. No. Eso, de hecho, yo creo que está cojando mejor temporada que Roy Lenormand. Sí. Que me lo digan a mí, que tengo a Robin en el fantasy. Una vez lo fichaste cuando estaba el alza, ¿eh? Bueno, fichaje para toda la temporada. Saque de portería para Osasuna. Le está costando también la Real salir, ¿eh? Hay que decir que tú eres lo contrario a Osasuna con los jugadores del fantasy. Tú los buenos los haces malos, ¿eh? Es increíble lo tuyo, macho. Yo no estoy de acuerdo con esas afirmaciones, pero bueno, si os parece, nos centramos en el partido, que sigue dando balones en largo. Está costando mucho a los dos equipos tener algo de balón, ¿eh? El centro del campo brilla por su ausencia hasta que aparece ahora en la Real Sociedad Urco González de Zárate para hacer ese gesto de calidad y permitir jugar a Ander Barrenechea, que quería meter el balón en el área, no lo consigue. Sigue el balón en posesión de la Real, se gira bien ahora en el centro del campo Urco, que busca el golpeo en largo, era Barrenechea. Desviado ese golpeo, será saque de portería. De verdad que está costando a ambos equipos encontrar el centro del campo. A la Real, por lo que hemos comentado ya muchas veces en la previa, y es que falta Martín Zubimendi, que es el que genera todo y el que genera ventajas y ordena a la Real Sociedad con balón. Y yo creo que a Osasuna le está pesando el que estén, yo creo, demasiado juntos Torró y Moncayola, y que quizás están incluso estorbando y no dejando espacio para la salida de balón. Y vemos que también Osasuna es que está renunciando bastante a ello, como por ejemplo en esta jugada por banda, cae al suelo, falta favorable Osasuna, falta sobre Jesús Areso, ante Budimir. Estaban los dos ahí, muy cerquita uno del otro, esa posición cerca de la línea de cal. Pues falta peligrosa para Osasuna. Sí, además yo creo que puede crear peligro. Vemos de nuevo la acción del posible penalti
ante Budimir, yo cada vez que la veo veo menos penalti, porque es cierto que hay un contacto, que arrastra un poco, pero es al final cuando parece que le coge la pierna con los dos pies y ahí es cuando se cae. Sí, yo pienso, al revés, yo creo que ella se está cayendo. Yo creo que cuando cuando Budimir ve que se ha tirado de llegada el rival y no ha tocado balón, se deja caer. Pero primero vamos con la falta, ahí va el balón de Arnaiz, lo saca la defensa de la Real, a la lucha Areso, la quiere volver a meter, la saca finalmente la Real Sociedad, la quiere bajar Lucas Torró, no es bueno ese control, y permite la recuperación de Oyarzábal, el largo Lustondo buscando la contra por el perfil izquierdo, imposible bajar ese balón para Andrés Silva, será saque de banda para Osasuna, decía Aitor. Sí, básicamente eso, que es muy difícil, no me daba la sensación de que se estaba cayendo, pero bueno, confío en vuestra percepción. Yo creo que Budimir ve que se le va a ir el balón largo y que Zubeldía se ha tirado de segada. Y yo creo que cuando ve esas dos cosas dice, voy a intentar sacar el penalti, y por eso yo creo que el contacto no es suficiente, porque como dice Guillermo, para cuando le toca ya está haciendo el gesto de caer Budimir. Y es más, si no hubiera hecho el gesto de caerse, yo creo que le hubiera hecho penalti de verdad, porque llegaba tan tarde que aún intentando quitarse, ha arrastrado con los dos pies. Es lo que decía, vemos que cuando parece que ya se está cayendo, le engancha un poco el pie. Si llega a estar de pie, yo creo que le engancha por completo y le derriba. Hay falta ahora sobre Aymar Oroz en el centro del campo, favorable a Osasuna. Falta de Mikel Merino. Era fuera de juego. Nada más haga la falta, fuera de juego de Club Atlético Osasuna. Está en posición adelantada Jesús Areso. De nuevo, balón para la Real Sociedad, que juega ahora en defensa. Pues no sé si estaba, ¿eh? Sí, estaban todos los jugadores de Osasuna. Yo tengo la duda de si él era el único que no lo estaba. Balón ahora por izquierda, que de nuevo imposible para la Real Sociedad bajarlo al suelo. Y ese último toque de cabeza de Merino será saque de banda para Osasuna. Bueno, este primer cuarto de hora se nota, yo creo que bastante, la ausencia de Zubimendi, ese jugador que te ordena un poco al equipo, el que manda, el que lleva la batuta. Y le parece una Real un poco buscando ese jugador clave de momento. Ojo, ahora el balón largo para Arnaiz. Arnaiz encarando a Lustondo, tiene el apoyo de Mojica. Le quiere encarar a Arnaiz a Lustondo, lo consigue, lo hace y se marcha. Está en la frontal, Arnaiz puede buscar el golpeo. Golpeó contra el cuerpo de Robin Lenormand, de Igor Zubeldia era. Será saque de banda para Osasuna, qué potencia llevaba ese golpeo. Y le pedía a Arnaiz a Mojica que le doblase en el inicio de la jugada, le hacía el gesto. No se creyó esa jugada el colombiano y tuvo que tirar a Arnaiz de su clásica jugada de meterse por dentro y disparar, la de Arjen Robben. Todo lo que está tocando Arnaiz lo está haciendo bien. Por cierto, vaya susto, se habrá llevado alguno que esté escuchando en la radio lo de golpeo, porque parecía que entraba la pelota, pero nada más lejos de la realidad. No, Arnaiz siempre es peligroso desde fuera y tiene que probar siempre que pueda. Oye, tiene buenas costillas, ¿eh, Zubeldía? Sí, porque aguantar ese golpeo... Y como, como si nada, ¿eh? Como el que le llueve. Dice Teresa desde la realización que le da en la cabeza, que no sé yo si es peor. Por razón de mucho más. Razón de mucho más, yo estaría mareado ya, ¿eh? Quiere salir la Real, lo hacía Merino, rodeado por cuatro. Le tiraba el recorte a Arnaiz, se la da a Aymar. Mojica, que no lo ve claro y prefiere retrasar para Aitor Fernández. Y vemos como Mikel Merino, en cuanto ha perdido el balón, ha ido a presionar e intentar hacer la falta para que Osasuna no pueda progresar. Y es que Mikel Merino es el cuarto jugador que más falta realiza de la liga con 43. Es algo que vemos mucho en él, porque cuando pierde el balón tiene la instrucción de cortar cuanto antes la jugada, porque puede suponer una pérdida peligrosa para la Real Sociedad. La Real Sociedad que quiere salir ahora por el perfil izquierdo. Ahora tiene el balón controlado, cosa que le está costando mucho en el partido. Y de hecho vemos que casi todo el rato que lo hace es ahí, en esa zona de defensa. En cuanto supera el centro del campo, empiezan a complicársele las cosas a la Real. Empieza a perder balones, como este que acaba de perder ahora Zakarian, o a tener que mandarlos arriba y lucharlos con Mikel Merino, que está muy adelantado. Es que vemos que parece que la dupla de delanteros es Andrés Silva Merino y parece que es el centrocampista Oyarzábal, en vez del revés. Tiene sentido si el plan es buscar por largo, porque si Mikel Merino es el cuarto jugador que más falta, o sea, que más altas hace, es el cuarto jugador que más duelos gana por partido. De hecho, es el centrocampista que más lo hace. Son 5,1 por partido, 4,7 ante Budimir, por cierto.
Ojo, ahora el control orientado de Johan Mojica. Estuvo muy atento Zubeldia para ayudar a Elustondo a evitar que se le marchase el colombiano. Se quiere ir ahora y lo hace bien Oyarzabal. Le cortaba la jugada Alejandro Catena con ese agarrón. Lo señala el colegiado. Será falta para la Real Sociedad. Yo creo que tenía que hacer la falta ahí, porque si no podría haberse generado una situación más peligrosa. Sí, se le marcha. Faltita, No, pero se le marcha agarrando, le evita, evita que pueda salir corriendo Oyarzabal y el pase, pues que pueda salir en profundidad, que mete al pie. Balón largo ahora buscando a Andrés Silva. Andrés Silva presionado por la salida de la defensa de Osasuna. Vuelve a caer al suelo Oyarzabal. Recuperación de Osasuna. Señala la falta al colegiado y espera, porque ahora hay un pequeño pique, parece, entre Andrés Silva y Mojica. No, van los dos a atender a Oyarzabal. Se dan la mano y todo queda en eso. Pues si decíamos falta peligrosa antes para Osasuna, esto también lo es para la Real. Incluso más. Y más sabiendo desde dónde se efectúa, porque los centros laterales siguen siendo, pese a que haya mejorado un poco, la asignatura pendiente de estos Osasuna. Es verdad que no hemos visto de momento en este 2024 ningún gol que haya concedido Osasuna de centro lateral. Así que yo creo que podemos estar viendo atisbos de mejora. Ahora lo veremos. Prueba de fuego para Osasuna después de estos comentarios. Al balón con pierna izquierda para ponerla cerrada Mikel Oyarzabal, con derecha Zakarian. A pierna natural va a ser el 10. La pone buscando el punto de penalti. Tiene que salir valiente Aitor a meter los puños. Le cae el balón aquí en Tierney. Sale a presionar Leymar. Se la quita encima. Se la da directamente a Arnaiz. Quiere salir por banda derecha con Areso. Le tiene a Moncayola por delante. Hacia él va ese balón. Moncayola perseguido por Lenormand. El centro de Moncayola para Aymar. Se le queda muy atrás el control. Consigue recuperar la Real Sociedad. Un balón complicado para Aymar Oroz. Pero era muy buena la contra que montó Club Atlético Osasuna. Rápida. Es verdad que el balón a Aymar Oroz era muy complicado. Pero yo creo que es la vía que tiene que seguir Club Atlético Osasuna para crear peligro en este tipo de contraataques rápidos y efectivos. No liarse a tocar de más. Y ahí vemos lo que te dan los cinco defensas, porque si Aymar llega a conseguir que el balón vaya hacia atrás, Mojica se planta absolutamente solo. Y además también la ventaja que tiene Osasuna es que tiene hoy buenos jugadores para salir a la contra. Hemos visto, ha iniciado la contra Arnaiz, se la ha dado a Areso y luego Moncayola. Espera ese balón dentro del área de la Real. Tiene que salir muy valiente Aitor Fernández. Algo le ha dicho, algo no muy bonito le ha debido decir al girarse a Andrés Silva. Creo que le toca a Andrés Silva. Creo que igual le deja el pie, no sé, algo así parece que le reclama, porque se mira la pierna Aitor. Veremos si nos deja ver la repetición. Una no estaba contento. Una pequeña provocación, le dice, tú dame, le dice a Andrés Silva. Yo no le daría, la verdad. Sí, yo creo que eso, cuando ya se le marcha el balón, deja la pierna y le toca, le da el delantero portugués al portero de Osasuna. Combina bien Osasuna ahora, presiona la Real, la salida de Aymar Oroz. Consigue salir de esa presión el 10 de Osasuna y ahora balón largo de Aitor Fernández. Fácil para recuperación de Zubeldia, se le escapa un poco el control, pero evita que la recupere de nuevo John Moncayola. La tiene Barrenechea, jugando atrás con Tierney. Barrenechea tiene que encarar a Areso. Juega atrás con Merino, se gira Merino, tiene muy cerca Arnaiz. Abre a la banda contraria para Aritz. Elustondo con Zakarian. Juega Oyarzabal y Zakarian, la tiene ahora el 10. Interna para Mikel Merino. Buena jugada, buena combinación ahora de la Real. Puede poner el centro Elustondo, no lo ve claro. Prefiere seguir jugando con Zakarian. Ahí va el ruso. Se quiere meter Zakarian, ese balón picadito buscando la entrada de Andrés Silva. No lo leyó bien el portugués. Será balón para Aitor Fernández. Se enfada ahora Imanol Aguacil, porque yo creo que ahí tenía que gestionar mejor la jugada de la Real Sociedad. Y no le gustó nada al entrenador de los Churros. Sí, no sé qué le habrá enfadado. Quizás que no haya chutado, que no haya finalizado la jugada. Porque Zakarian tiene algo que tiene, es un buen golpeo. Sí, yo creo que puede ser por eso, porque la idea era muy buena. La idea de la entrada de Andrés Silva era buena, pero también era muy complicado. Tanto que saliese porque había mucha gente por delante, como que te la leyese tu compañero. Porque, pues eso, había una mar de piernas por ahí que dificultaba mucho esa acción.
juega ahora la Real, saliendo con ese balón complicado al que quería llegar Moncayola. No lo hace y acaban derribando a un jugador de la Real. Dice Hernández Hernández que no hay nada. Lucas Torro quiere jugar y lo hace con Aymar Oroz. Buen control y juego con Mojica. Elabora a Osasuna, que quiere mantener la posesión para descansar un poco de estos últimos minutos de arreón de la Real Sociedad. Lo hace bien jugando ahora Osasuna. Le cae a Mojica. Parecía que iba a perder José Arnaiz. No lo hizo. Y sigue elaborando el conjunto de Iago Barrasate. Ahora con Areso en banda derecha. La dejaba pasar Areso para esa carrera de John Moncayola. Lo leyó bien la Real Sociedad y quiere salir rápido Merino. Jugando Merino y Barrenechea. Oyarzabal se le queda atrás el balón. Tiene que seguir persiguiéndola para abrir a la izquierda donde está Kieran Tierney. Sigue Oyarzabal, que es el verso libre de esta Real Sociedad. Lo vemos moverse entre líneas, como delantero, como extremo, como medio centro. Sí, yo creo que al final, sin Martín Zubimendi, recae mucho en Oyarzabal la labor de crear juego en la Real Sociedad. Una falta muy clara. Que justo parecía Zaka, era Zakarian en esta ocasión. Una falta muy clara de David García sobre Barrenechea. Pues muy parecida a la que ha puesto antes Mikel Oyarzabal, solo que ahora en el otro perfil. Ahí cerca de la frontal del área, cerca del de vértice del área izquierda. No hay que volver a decir lo de los centros porque estamos, yo creo que, llamando a la mala suerte. Sí, de los mismos dos protagonistas, Zakarian y Oyarzabal. Esto parece más para Zakarian, ¿eh? Ahí va el ruso para ponerla con pierna derecha. Oyarzabal con pierna izquierda. El que la ha colocado ha sido el 12, ha sido el ruso, Zakarian. Ahí va el balón del ruso con pierna derecha, la quiere meter en el área, la despeja la defensa de Osasuna. Será saque de esquina, la sacó ahí ante Budimir. Va a ser saque de esquina que va a poner en circulación Zakarian. Vemos que la Real opta por centrador esa pierna cambiada, para buscar esos balones cerraditos que busque en la frontal del área, perdón, la portería de Aitor Fernández. Ahí va Zakarian al primer palo, la tocó Aritzel Ustondo. Dice el colegiado que el último en tocar fue John Moncayola. Otra vez córner para la Real Sociedad. La volverá a poner en juego Zakarian. De nuevo, esta vez ahora el punto de penalti. Intentaba meterle Normand. Tiene que salir Aitor, no duda. Al final no lo hace. La saca de nuevo la defensa de Osasuna. La rompe ahora hacia el cielo de Pamplona José Arnaiz. Y deja un pincho de mucha calidad. Un jugador de la Real. No he llegado a ver quién era, pero detalles de calidad, en la Real Sociedad. Sí, ha sido un toque privilegiado el que ha hecho ese jugador de la Real Sociedad. Todo invalidado por fuera de juego, por cierto. Eso es, está invalidado por fuera de juego, parece que es de Aritzel Ustondo. Sí. Pero la jugada se le había complicado a Osasuna en el balón parado, se había trabado un poco, pero al final acaba sin consecuencias, así que bien de momento Osasuna en la asignatura de los centros laterales. Minuto 26 con 0-0 en este Osasuna Real Sociedad de octavos de final de la Copa del Rey. Aquí en Radio Marca Navarra con Gritando Gol. Partido ahí que se disputa en el estadio del Sadar. Y que de momento sin goles. Y bueno, con tampoco demasiadas ocasiones. Sí, no está siendo el partido más entretenido de nuestras vidas. Quiere evitarlo Osasuna presionando alto con la Real Sociedad. Jugando con Alex Remiro. Sale bien con Lenormand y ahora por el perfil izquierdo. Está combinando muy bien la Real Sociedad, que puede salir y lo hace. El sector izquierdo para Mikel Oyarzabal. Entra Barrenechea, se planta en el área, hace el amago. No se lo come Jesús Areso y manda ese balón a saque de esquina. Y había hecho el amago perfecto, la verdad que se quedaba solo y ha llegado Areso como un obús, ¿no? Como lleva haciendo toda la temporada. Recordamos que contra el Barcelona tuvo una muy similar, que se tiró en segada para evitar el tanto, y ahora otra vez lo mismo. Buenos minutos de la Real Sociedad, Sí, eso está apareciendo de momento, pero esto suele hacer mucho, Al final acabarán sufriendo cuando dejen esta energía. Jugada ensayada que no sale del todo bien para los de Imanol Guacil. Quiere salir corriendo Areso. Muy complicado, iba solo a la guerra.
acabó recuperando la Real Sociedad de nuevo. Está empezando a encontrar la Real la forma de salir de la presión de Osasuna y a partir de ahí le es más fácil correr porque tiene mucho espacio. Lo quiere aprovechar ahora Oyarzabal, jugando en el centro con Zakarian, se gira, la tiene Barrenechea, le dobla a Tierney, Barrenechea quería meter ese balón dentro del área, lo sacó David García, saque de banda para los visitantes. Que lo comentó Teresa en la previa, ir a presionar alto sí que te permite robar más, pero también le dejas más espacio a la Real Sociedad para correr. Lo hemos visto en esa última contra antes del saque de esquina, una jugada elaborada buenísima. Ahí va la Real Sociedad con su catapulta escocesa, la saca de dentro del área Lucas Torró y la lucha Budimir, que quiere sacar algo y consigue forzar una falta que es oro para Osasuna. Sí, le va a permitir, yo creo, que respirar e intentar reajustarse un poco porque se está rompiendo en la presión Osasuna. Yo creo que salir del área, que tiene todo el equipo encerrado ahí desde hace 5 minutos. Le va a conseguir hacer respirar. Yo creo que debe gestionar esto bien Osasuna, no jugar la pelota en largo directamente, aunque parece que lo van a hacer, sino intentar tocarla entre centrales y respirar. Vale, de momento te hacen caso, juega con Lucas Torro. No le acaba de gustar del todo esto a Yagoba y hay balón largo para Areso. El balón era bueno, la dejó botar y eso le complicó mucho las cosas. Quiso poner un centro en el último momento, pero ya era demasiado tarde. Había salido ese balón por línea lateral. Creo que Yagoba ha pensado lo mismo que yo. Era momento de que Osasuna descansase y ha visto el balón volar y se ha enfadado. Recordamos de la jugada ensayada anterior, perdón, que no hemos podido mencionarla, que le ha salido bastante mal a la Real Sociedad y que no se ha atrevido Barrenechea con el centro. Yo soy de los que piensa que cuando marcas una ensayada con una X, ya va mal la cosa, ¿no? Ya empieza un poco mal. Sí, yo lo iba a comentar, un poco extraño ese gesto, ¿no? El estilo Black Panther de Zakarian. Yo no creo, nosotros en el Maccabi de Levantar, una de las jugadas ensayadas que tenemos es la X, la jugada Wakanda, no sale nunca. Puede ser que hayan copiado al Maccabi de Levantar. Bueno, tenemos un suyurdín entre nosotros, igual le ha dicho algo a Imanol. Es posible que la Real Sociedad se inspire en un equipo de la fútbol rápido, de la Liga de Fútbol Rápido, para realizar sus jugadas ensayadas. ¿Suele salir ese? Nunca se ha salido, yo estoy en contra y de es también ella. Y es también así, ensayado con un saque en corto y un centro en saque en corto, es un poco distinta, acaba con un remate viniendo desde la frontal que nunca sale. Quizá es más elaborada, ¿no? Quizá es que, claro, sí, el nivel técnico del Maccabi de Levantar de la Liga de Fútbol Rápido es algo superior. Yo iba a preguntar si juegan con balón, fíjate lo que te digo. Pero además es que piensa que la ventaja que tienen es que cómo será la defensa. El que menos años, 56, ¿no? Hay bastante chaval en la liga. Pobrecillo lo que se aburre, ¿no? Ahora se equivocó la Real Sociedad, esa combinación no llegó a buen puerto, saque de banda para Jesús Areso, que también busca en largo los saques de banda desde campo propio. La tiene que tocar de nuevo Areso porque la despeja la Real Sociedad. Volvemos a tener juego aéreo en el Sadar, la quiere bajar al suelo y lo hace bien Budimir. El pase no es tan bueno como esa acción de meter el cuerpo para ganar el balón y vuelve a recuperar la Real Sociedad. Media hora ya de encuentro, posesión abrumadoramente superior para la Real Sociedad. No creo que sea algo que le preocupe en exceso a Yagoba, porque es normal que la Real tenga el balón, pero yo creo que sí que es un dato que refleja que a Osasuna de nuevo le está costando tener el balón. 29% de la posesión para el Club Atlético Osasuna, 71% para la Real Sociedad de Manuel Alguacil. Es cierto que igual es de esperar que la Real Sociedad tenga más balón, pero me parece excesivo. Es una diferencia excesiva, sobre todo que demuestra que Osasuna no está pudiendo estar tranquilo en el partido, porque cuando no tiene el balón tiene que correr detrás de él y cuando lo tiene al instante empieza a correr con él. Nunca tiene un momento de posesión tranquilo, de conseguir descansar, y yo creo que se le puede hacer el partido largo si esto continúa así. Ahora, golpe de Lucas Torró y Mikel Merino, reclamaba la falta Yagoba y el propio Lucas Torró a favor de Osasuna, la concedió a favor de la Real Sociedad. Balón dividido, va con todo al suelo Lucas Torró, gana el balón, llega primero claramente, pero después en el suelo choca con Merino, que para mí no es falta de Lucas Torró. Yo creo que si es falta de alguien es de Mikel. Yo es más, pensaba que le iba a sacar cartulina amarilla a Merino. Lo digo en serio, porque se acercaba hacia él, digo, le pintará falta de tarjeta. Yo creo que para ninguno de los dos, porque Merino al final no hace más que pasar por ahí. De hecho, para el que hay cartulina es para Yagoba.
Yo creo que Yagoba ha pensado lo mismo que Canosa, que el que había hecho la falta y quizás merecedora de algo era Mikel Merino, y se cabreó en exceso. Veíamos que salía Víctor Alquiza para intentar calmarle también. Es que realmente me es muy extraña esa falta, o sea, de Lucas Torró. Gana el balón muy claramente y luego es cierto que choca con Merino, pero es que no puede desaparecerse. Yo creo que Hernández ha pensado que ha tocado a Merino antes de darle el balón. Merino, o sea, tocó muy tarde. Mucho antes de que llegase Merino. Sí, sí, es que yo creo que Merino llega muy tarde a esa situación. Es extraño que Hernández lo haya declinado así, pero bueno, ya poco se puede mediar. Pues primera cartulina para Osasuna, primera cartulina del encuentro. La segunda ha sido también, o sea, ha sido para Yagoba Arrasate. Yagoba está viendo bastantes tarjetas esta temporada. Sí, hablábamos de que desde que habló aquel día de Xavi y de esos entrenadores que se suelen quejar más y él lo hace con las manos en el bolsillo, un poco peligroso, ¿no? Porque te pones las manos en el bolsillo y dices lo que te da la gana y a ver qué pasa. Yo creo que Yagoba se ceban un poco con él, también lo digo. Y ojo, porque ahora hay de nuevo un choque dentro del área. La realización nos estaba mostrando a Yagoba Arrasate discutiendo con el colegiado y no hemos visto este choque entre el Lenormand y Budimir, que reclama, parece que reclamaran penalti los dos a Osasuna y falta a los de la Real. No sé qué sacó el señalado. Parece que saque de esquina. Eso parece. Sí, es saque de esquina y nada, el choque es fortuito. Hay que ver, porque si realmente Zubeldía mete el brazo detrás de la cabeza de ante Budimir... Eso es lo que reclama Areso, que le está diciendo, y también lo reclama Budimir desde el suelo. Dice Hernández que nada, señala que desde el VAR se le están ratificando y no hay nada. Será saque de esquina. No, y Pulido Santana, raro que pite esas acciones desde el VAR, que le avise, porque es un árbitro de los que dejan jugar. Al contrario que Hernández, es lo que me sorprende. Sí, yo creo que Hernández no ha visto el brazo. No, que va a ver. Iban ahí los dos defensores contra Budimir, le hicieron una especie de sándwich al córner. Arnaiz, el centro del primer palo, lo saca contundente la defensa de la Real, lo sacó ahí Ander Barrenechea. Será de nuevo saque de esquina para José Arnaiz. Cada vez que habla de Hernández, saltan Hernández. Chispas entre Normand y David García, entre los compañeros de selección. De nuevo Arnaiz buscando ese primer palo. Ojo, la peinada, le puede caer en la frontal a Torró. La volea, casi se lleva por delante un jugador de la Real. La consigue sacar la Real Sociedad. El peligro todavía no ha pasado. La revienta arriba Mikel Oyarzabal, la toca de cabeza Moncayola. La lucha ahora en el centro del campo, la gana la Real. Va con todo Arnaiz, se le queda corto ese balón. Lo consigue recuperar Johan Mojica. Amago de Mojica jugando de central. Y luego esa apertura a banda para Aymar Oroz. Aymar y Mojica. Mojica con el exterior para Juan Cruz. Moncayola, la apertura no es del todo buena. La baja bien Aymar. Pierde velocidad la jugada, pero mantiene la posesión el 10. Juan Cruz. Jugando ahora, internándose Juan Cruz y abriendo a la banda derecha. Tiene que retrasar David García con su portero. Y Aitor Fernández, que quiere mandar ese balón arriba para Arnaiz. Arnaiz la lucha, la gana, la recupera porque la había perdido. Incluso saca una falta y hace buena esa jugada de Osasuna, que parecía un poco trastabillada. Y acaba resolviendo con esa falta de Igor Zubeldía sobre José Arnaiz. Falta clara, la saca bien José Arnaiz, porque tiene que... A ver si por fin Osasuna aprovecha esta situación para jugar en corto. Y no. No lo hace, la baja Budimir, se intentaba marchar Budimir, le cae el balón finalmente a Aymar. Aymar se gira, muy presionado Aymar Oroz por Mikel Merino. Acaba perdiendo el balón el centrocampista de Osasuna. Recupera de nuevo el conjunto rojillo, ya la tiene Lucas Torró. Abre Torró para Juan Cruz. Amaga con salir corriendo de ahí Johan Mojica, finalmente no lo hace. El balón de Juan Cruz era muy optimista, pero acabó recibiéndolo de vuelta el defensor madrileño de Osasuna. Y muy poco o nada de Johan Mojica, de momento en estos 36 minutos que llevamos, no le hemos visto prácticamente nada al colombiano, y no creo que sea tanto culpa suya, sino que el equipo se está precipitando mucho y no está consiguiendo, a base de triangular, de combinar, encontrarle. Sí, también creo que está buscando... ¡Oh, espera, ahora porque ese balón es bueno! La tiene José Arnaiz, que tiraba el recorte, no le acabó de salir, despejó la defensa de la Real, recupera de nuevo Osasuna, que quiere insistir con ese balón rápido, le está metiendo un... Entre que el balón va demasiado fuerte y que no está preciso Arnaiz. Ojo, espera, porque ahora está dentro del área Budimir. El balón demasiado cruzado.
se marcha fuera, desviado ese balón de ante Budimir. Decía, balones que le están yendo muy potentes a José Arnaiz y que no está estando fino tampoco en el control. Pues que son balones muy difíciles de controlar, van muy potentes y son muy rápidos. Yo creo que se está precipitando demasiado Club Atlético Osasuna. Es verdad que te permite tener ocasiones como la que acaba de tener Budimir, pero quizás le saldría más rentable al equipo de Yagoba tratar de combinar más y entrar más por las bandas con los carrileros largos que tiene. Gran acción en el pase de Budimir de Aymar Oroz. Posiblemente es la más clara de todo el partido, yo creo. Esto me arriesgaría a decir. Entre esa y el golpe de José Arnaiz, que no por claro, sino porque también se lo ha fabricado él y va muy potente. Y el no penalti del principio de partido. Cierto. Le apuntamos a Osasuna, las más claras. Osasuna, que juega ahora en el largo con ese balón buscando la cabeza de Arnaiz. Cae al suelo Arnaiz con un choque en esa salida de Robin Lenormand para el juego del colegiado. Pero parece, no estoy seguro de que haya señalado la falta, ¿eh? Ha parado el juego, se ha llevado el silbato a la boca, ha pitado y se duele en el suelo Arnaiz, pero no indica, con el brazo no ha indicado que sea falta. No parece, yo creo que ha parado simplemente el juego y que no hay falta. Vamos a ver cómo se reanuda ahora el juego. Falta ahí, sí, le realmente, codo, porque le mete el codo Lenormand. De hecho, y podría, finalmente la señala. Es que podría haber sido incluso tarjeta amarilla, porque deja el codo intencionadamente Lenormand. Espera, porque es muy veloz Arnaiz y consigue coger ese balón. Se tiene que girar ante la presión de la defensa de la Real. La tiene Mojica, se marcha bien Mojica, pone el centro Mojica, es muy largo. Va a tener que llegar a rescatarlo Areso en banda derecha. Lo hace jugando atrás para que la tenga Lucas Torro. Se desmarcaba Moncayola, no lo vio claro. La tiene David García, pone el centro David. Al otro palo Mojica, le bota ese balón. Demasiado largo para el colombiano. Y reclama un penalti José Arnaiz. Reclama un penalti a Arnaiz. Le dice que se levante el colegiado. Más lo que Hernández Fernández ni siquiera parece que vaya a ir a mirar el VAR. Se ríe José Arnaiz. Ya y van, se desespera Aymar Oroz. Ya van 4 o 5 penaltis, ¿no? Que ha reclamado ya Osasuna. Me arriesgaría a decir que son el de Budimir, otros dos más de Budimir y este. Un empujón. Es verdad que existe un empujón. Que vaya con fuerza como para. Sí, yo creo que. Habría que verlo. Ojo, que ahora parece que se duele de la cara Andrés Silva. Tiene un golpe en la cara Andrés Silva, se duele en el suelo, se lleva la mano en la cara, tienen que salir los médicos de la Real Sociedad. Veremos en qué queda, parece que se ha hecho daño. Entra Lucas Torro, creo que el golpe es cabeza con cabeza. No sé, Lucas Torro sale intacto, sale indemne de la acción, pero se duele mucho Andrés Silva, no. Las repeticiones tampoco están siendo las mejores, ¿eh? No estamos acabando de ver del todo bien este tipo de acciones. No hemos visto una repetición de ese posible penalti sobre Arnaiz. No hemos visto otra repetición de esta acción de Lucas Torro y Andrés Silva. Creo que tampoco llegamos a ver en directo un buen plano de la posible falta a José Arnaiz, porque el contacto con la rodilla que se ha venido pidiendo entre afición rojilla en directo no lo vimos, y de hecho todos estuvimos de acuerdo en que no era falta. Mira, ahora vemos la repetición, es que no hay otro plano, es el mismo plano que nos han puesto antes. Y a ver ahora desde este lado se ve, sí. No acabamos de apreciar, o sea, parece evidente que hay un golpe, ¿eh? Sí. Sí, o sea, yo creo que le da con el costado. Al llegar no calcula bien Torro y creo que le da. Sí, yo creo que con el brazo no creo que sea, porque no parece que ya sale, ¿no? Mira, ahora igual si le están limpiando ahí. Le dan la oreja, parece. Yo creo que, pues no creo que sea con el brazo del codo, yo creo que es con el propio cuerpo de Lucas. Pero vamos, es que las repeticiones que está ofreciendo la realización no nos permiten. No, lo que es más probable es que le haya pegado con el hombro, con alguna zona dura, que tampoco sea con el codo ni con mala intención, pero es verdad que, hombre, te pegan un hombrazo en la oreja, en la zona de la cara y duele. Tiene suerte de que hoy no hace tanto frío y tenemos 11 grados en Pamplona. Bueno, hoy la verdad que hacía bastante bueno. Sí, nosotros cuando estábamos viniendo Teresa y yo hacia aquí, nos hemos sorprendido de la buena temperatura que hacía en Pamplona, porque yo he salido con el chaquetón y tenía incluso calor. También te lo digo, mi garganta lo agradece, porque llevábamos unos días de frío terroríficos, ¿no? Y la oreja de Andrés Silva también lo agradece, porque la oreja de Van Gogh.
con menos un grado ese golpe habría dolido mucho más. Que sería lo habitual ahora en el Sadar. Juega la Real Sociedad, minuto 42 y casi medio, cerca ya del ecuador de este partido, de este tiempo reglamentario. De este Osasuna 0, Real Sociedad 0, de octavos de final de la Copa del Rey. Recuperación alta de Osasuna ahora, la tiene Budimir. Tiene el apoyo de Aymar, va a buscar el golpeo. No era buena la idea de Budimir, pero Aymar Oroz se creyó ese amago, igual que el resto de la defensa de la Real Sociedad. Pensaba que iba a haber un golpeo del 17, que acabó intentando filtrar un balón. Yo creo que habría sido distinto a la jugada si hubiese sido Aymar el del pase y Budimir el que entraba a rematar. Sí, porque habría olido mejor ese desmarque ante Budimir, pero es que el pase de Budimir era bueno. Era muy bueno. Llega a oler ese desmarque Aymar Oroz y se plantaba en una situación bastante propicia para batir a Alex Ramírez. Hombre, un poco cortito, arriesgaría a decir el pase. Yo creo que un poco más tenso, si es verdad que hubiera sido ya... Aunque lo hubiera hecho mal, hubiera tenido la pelota al lado. No me voy a poner exquisito, pero... Sí, pero bueno, era una jugada complicada, ¿no? O sea, yo creo que también parece corto por eso, porque no lo acaba de ver Aymar, se va hacia la izquierda, como buscando un posible rechace. Y además, más largo, facilitaba mucho la salida de Remiro, ¿eh? Tenía que ser muy preciso ahí ante Budimir. Balón largo ahora de Aitor Fernández, buscando al propio Budimir, la toca bien ante, chocaba con un jugador de la Real, la tiene que sacar la Real Sociedad. Con hasta dos jugadores yendo a disputar ese balón, parecía que entre ellos. Al final el rechace le favorece de nuevo a Osasuna. Balón largo de nuevo de Aitor para que la intentase bajar a Aymar. Demasiado largo, impreciso ese balón del portero vasco. Pero de nuevo creo que se equivoca Osasuna al gestionar esta jugada. Yo creo que cuando le ha vuelto el balón a Aitor después del balón largo, tendría que haber esperado que Osasuna se recolocase e intentar jugar de parado, porque no lo está intentando Osasuna y yo creo que podría hacer daño a la Real. Sobre todo teniendo en cuenta que están los carrileros ahí y que a partir de ellos puede generar superioridades. Tampoco lo está intentando demasiado la Real Sociedad. La toca en dos veces de cabeza Igor Zubeldia. La lucha ahora entre Merino y ante Budimir. La acaba ganando el croata para que se la juegue Lucas Torro. El balón de ahora de Areso, complicadísimo para Arnaiz. Recupera de nuevo la Real Sociedad. Mira salir ese control de espaldas a Arnaiz, que estamos todos gritando. Sí, sí, tal cual. Mikel Merino abriendo a la izquierda para Tierney. Merino avanza metros. El canterano de Osasuna de nuevo para Tierney. Ahí va el escocés. Puede ganar línea de fondo. Refieres, va a intentar ese balón a la frontal. La tiene Andrés Silva. Andrés Silva puede devolver para Tierney. Hacia el base balón. Reclaman fuera de juego. Me parece que no la quiso tocar. Algo extraño hizo el lateral escocés. Será saque de portería para Osasuna cuando tenemos tiempo extra, Hitor. Pues van a ser dos minutitos. Pues pensaba que iban a ser más, quizás tres. Yo creo que es verdad que se ha parado bastante el juego. Podría haber añadido algo más el árbitro. Ha habido alguna que otra revisión, es verdad que ha sido corta. Pero no nos habríamos quejado ninguno si hubiesen sido tres minutos añadidos. Sí, tampoco ha sido demasiado fluido el partido, pero no ha habido grandes pérdidas, ¿no? O sea, yo creo que lo que más tiempo ha llevado ha sido este golpe de Andrés Silva. Sí, pero yo creo que poco a poco se ha ido construyendo. Lo que has dicho, es un juego muy, muy parado, muy trabado. Algo que es verdad que es común en los partidos de la Real Sociedad. Ahora la Real, que puede luchar ese balón con Andrés Silva. La lucha en el portugués y Juan Cruz. Al final sale victorioso Juan Cruz. Gracias a la ayuda de Alejandro Catena. Balón a las manos de Aitor Fernández. Que reclama el tiempo. Pide la hora a Aitor Fernández. Y busca ese balón en largo para la cabeza de Budimir. La toca de cabeza Lustondo. La lucha en segunda instancia de Yarzabal, que se queja de un pisotón. No lo señala el colegiado. Se marcha bien Zakarian entre dos. Buscaba el pase, no es tan bueno como ese regate. Y quiere salir en largo de nuevo Osasuna. La corta de nuevo Aritz. La quiere bajar alguien de la Real. No lo consigue nadie. Vuelve a despejar Osasuna. Sigue luchando ahí ese balón en el centro del campo. Real Sociedad y Osasuna. Al final lo bajan los de Imanol. Cuando Tierney abriendo a la izquierda para Barrene. En el centro del campo, Urco. Ahora abierto en derecha, Aritz Lustondo. Menos de medio minuto para llegar al final de la primera parte. La tiene Urco, quiere avanzar Urco, meterse entre dos. Le sale bien, el pase no es del todo bueno. Recupera Aymar Oroz y puede tener la última, la contra Osasuna. Ahí va José Arnaiz buscando un apoyo. No lo ve claro y sigue conduciendo. Abre a la derecha para Aymar. Cae al suelo José Arnaiz. Evita Ander Barrenechea que pudiese salir a la contra con ese... golpe sobre Arnaiz y pita el final del partido, el final de la primera parte. Alejandro Hernández Hernández no concede la falta y tampoco concede la contra, la réplica, la Real Sociedad. Nos vamos al descanso del partido con este Osasuna 0, Real Sociedad 0.
tablas y 0 goles al descanso de estos octavos de final de Copa del Rey. Son dos jugadas con polémica justo ahora, que podía ser una tarjeta amarilla por la falta sobre Arnaiz. Hernández, faltan 15 segundos para pitar el final y dice, pito y me quito de líos. Es que es increíble, de verdad, lo de este árbitro. Yo, de verdad, lo único que tiene bueno es que no se llama Figueroa Vázquez. Pero bueno, veíamos también que Barrenechea se calentaba con un jugador de Osasuna o un miembro del staff. Sí, ¿verdad? A ver, es verdad que en cada palabra que suelta Canosa sobre Hernández, se ve que fatídico, no es santo de su es fatídico. Bueno, descansamos un par de minutos y enseguida volvemos con este análisis de la primera parte. Pues bueno, como se dice coloquialmente, ha resultado gafas, ¿no? Yo creo que es un partido de 0-0, sin ninguna duda. A menos que el colegiado hubiera visto alguno de los penaltis que reclamaba Osasuna, yo creo que era muy difícil anotar un gol porque es que no ha habido nada. Y no hay sorpresas con que sea un partido parado en un encuentro en el que está la Real Sociedad, sí, que es el equipo de la Liga que menos tiempo efectivo tiene por partido. Uh-huh. Son 51 minutos con 57 segundos, 51,8% del partido que se juega. Yo creo que lo estamos viendo. La Real suele parar mucho el juego cuando pierde la pelota y eso hace que Osasuna nunca pueda progresar. Y yo creo que también hace que Osasuna esté precipitando de más e intente jugar más en largo. Sí, es verdad que es lo de la Real Sociedad. Como juega también al fútbol,
Parece que es algo que no es real, pero es que si lo hace el Getafe estaríamos hablando que es un equipo... Es que también es el equipo que más faltas comete. Sí, sí, no. 30 faltas cometidas en la Liga Española. De hecho, pues 24 hizo la Real en el derbi ante el Athletic. Sí, y bueno, vemos también que si no es el que más... Por Rubén Alcaraz no será, porque si no me equivoco es el que más faltas comete, sí. Y el Cádiz va segundo, entonces tienen esa pugna. Yo creo que el Cádiz Miquel es... Merino el cuarto en el ranking. Sí, pero ¿por qué no le cuentan lo de hoy? Porque es que no ha parado. No ha parado de intentar hacer faltas tácticas, que a mí me parecen fenomenal, pero que va a tener que cortar en algún momento el colegiado. Yo creo que es verdad que quizás sancionar alguna con tarjeta amarilla simplemente por acumulación, porque es verdad que... corta mucho el juego y hace que Osasuna nunca no consiga progresar de forma corta, y yo creo que hace que se precipite de más el equipo rojillo. Sí, es lícito. La reiteración de faltas también acaba siendo tarjeta amarilla, por mucho que no sean bruscas, ni graves, ni vaya a hacer daño. Cuando un equipo está intentando armar el contragolpe todo el rato y tú le haces falta, sí, es muy cómodo, pero también debe ser sancionado. Pues es verdad que Aimar Oroz ha estado un poco desconectado, pero también por lo que hablábamos antes, no quiero insistir, pero es verdad que ha recibido muchas faltas en la transición, que es donde hace verdaderamente daño. Para mí, arriba, sí es verdad que Budimir le pide un poco más, pero José Arnaiz me está encantando. A mí me está gustando tanto Budimir como Arnaiz. El pobre Aimar es verdad que está pudiendo tocar muy poco la pelota, y lo que le está faltando a Osasuna es parar un poco más, no precipitarse tanto. Hemos visto muchos balones en largo, pero además de forma consecutiva. Hemos visto que se intentaba un balón en largo, no salía y se volvía a intentar. Yo creo que cuando no te sale la primera, tienes que tratar de parar un poco el juego, y sobre todo cuando estás corriendo tanto detrás del balón, cuando lo tiene la Real Sociedad. Creo que se le puede hacer el partido muy largo a Osasuna si no consigue tener la pelota más calmado. Es verdad que quizás está siendo excesivamente directo Osasuna, que no está consiguiendo que ese juego tan directo se transforme en muchas ocasiones. Hemos visto ocasiones, hemos visto que a veces le ha salido, pero quizás combinando fases de juego directo, cuando vea que la Real está un poco descolocada, con fases de juego más posicional, más parado, porque tiene a Mario Oroz, tiene a John Moncayola, tiene a los carrileros que pueden generar superioridades por fuera, yo creo que además Yagoba lo quiere, porque le hemos visto muchas veces reclamárselo a sus jugadores. Además, la ventaja que tiene Osasuna en el día de hoy es que al haber puesto a Torró tiene en el banquillo a un jugador como Iker Muñoz, que yo creo que también puede aportar mucho en este aspecto, porque va a liberar más a Moncayola en esa tarea. Iker Muñoz jugó muy bien ante el Barcelona, por mi punto de vista, en esa primera parte. Sí, aporta más juego, más motivación, entra con mucho arranque, tiene mucha personalidad en el campo. Yo creo que es una muy buena opción para partidos que están así más parados, para dar un poco más de juego y darle dinámica al partido. También Moy puede entrar para darle más sentido a la circulación de balón de Osasuna. De hecho, veo aquí a Ferro a mi lado que hacía así, cuando he dicho, hace asiente con la cabeza cuando he dicho el nombre de Moy Gómez, porque es verdad que puede darle mucho sentido al juego de Osasuna. Y quizás, es que yo tampoco veo ningún cambio más. Iker, Moy Gómez, poco más, pero yo creo que tiene que ir más con que Yagoba le meta en la cabeza a esos jugadores que no tienen que debilitarse tanto. Yo ya me estaba tirando de los pelos. Y te pregunto a ti por Raúl García de Aro. Iker, ¿quieres que salga? Bueno, como siempre, mira que ahora mismo tengo pocos. Es un partido para él. Mira que ahora mismo tengo pocos, pero me estaba tirando ya de los pelos. Dice, no hay ningún cambio más. Por favor, el Chopo de Llobregat, Raúl García de Aro. Es que está jugando muy bien Arnaiz, veo bien a Budimir, no se me ha ¿Raúl García? Raúl García, es que le estoy viendo ahora justo además poner un tiro suyo al larguero, lo que podría haber sido. Yo creo que
que tiene que jugar un rato por lo menos, para el deleite del espectador y porque creo que ahora, hablando totalmente en serio, puede abrir el partido para Osasuna de manera muy, muy fiable. Es un rematador, es un jugador que en las caídas va a ayudar mucho. Yo, ojalá no tarde más de 15 minutillos en ponerlo. No sé, Aitor, Álvaro Tulate, ¿qué cambios ves por parte de la Real Sociedad? Pues por parte de la Real, yo creo que un cambio muy claro va a ser el de Olasagasti, que lo hizo muy bien, y creo que Turrientes van a dar en el minuto 70 algo, 80, que es donde suele hacer Imanol los cambios. Nuevas piernas, nuevos pulmones y mucho trabajo a los jugadores de Osasuna. También Brais Méndez, por supuesto, tiene que salir, yo creo que casi obligado. Y bueno, es que no sabemos cómo está Umar Sadik, sí. Pero si Umar está bien, yo creo que estaría bien que saliese. Otro que tiene que salir al campo, seguro. A mí Turrientes me gusta mucho, a mí es uno de los jugadores de estos potros, como los llaman en Donosti, de los que más me gusta. Yo creo que tiene calidad y puede darle sentido al juego de la Real, y es verdad que Brais Méndez es un nombre que se te sale de la boca al pensar. A mí Beñat Turrientes también era un jugador que me gustaba hasta que lo fiché en el Fantasy. De verdad. Es que a Turrientes no hay que ficharle en el Fantasy. Ese fichaje bueno, muchas gracias chicos por este análisis de la primera parte. Volvemos en tan solo un minuto con la retransmisión de esta segunda parte.
Muy buenas a todos y todas, estamos ya con venimos con esta segunda parte de este Osasuna Real Sociedad de octavos de final de la Copa del Rey. Todavía no han saltado al terreno de juego los jugadores, los 22 jugadores, parece que sin cambios de momento, por lo que vemos en el túnel de vestuarios, van a ser los 22 mismos protagonistas que al inicio del partido, a intentar alimentar un poco este 0-0, que está un poco, de momento, muy soso. Habrá que echarle un poquito de pimienta. Un poquillo ladrillo el partido, de momento. Si quieres, hasta que salgan, ya ha finalizado el Valencia-Celta. Ha ganado el Celta 1-3, con victoria para los de Vigo. Doblete de Dubicas y gol de Luca de la Torre. Ha marcado Gallá, un golazo. De Luca de la Torre de tacón. Y ha marcado Gaya de penalti. El Girona va ganando 3-0 al Rayo con doblete de Stuani y gol de Liblin. Perdón que te interrumpa, no ha metido Gaya, ha metido Pepelu de penalti. Eso, Pepelu, he leído Vaya y pensado que era Gaya. Es verdad que es Pepelu de Denia. Vaya, dicho yo, con el partido de Dubicas. No lo entiende nadie, el partido de Dubicas. Bueno, de momento tenemos ya otro clasificado más, que va a ser el Celta de Vigo para los cuartos de final de la Copa del Rey. Y bueno, el Girona en el minuto 33, ¿cómo? Todo puede pasar, pero de momento parece que lo tiene bastante encarrilado para meterse también en estos cuartos de final. Ya saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Aprovecho para saludaros de nuevo y todo al Alberto Ulate. ¿Qué esperas de esta segunda parte? Bueno, pues espero, creo que un partido un poco más activado. Ya se conocen, ya se han conocido, se han quitado las vergüenzas. Y creo que eso, esta segunda parte va a tener, yo creo que más ocasiones esta vez. Y vamos a ver a los equipos cómo están verdaderamente. Javier Azagra, ¿quién va a marcar el primero? No tengo ninguna duda que va a ser José Lete, José Arnaiz. Y Iker Canosa, ¿cómo va ese arbitraje? Pues yo creo que es lo peor que me has podido preguntar. De momento no la ha cagado demasiado, pero con la posibilidad de que la segunda parte haga de las suyas. Quería preguntarte también rápidamente, ¿en qué minuto estaba el Girona, perdón? Pues creo que ahora mismo ya está en el 35, 34. No me digas eso. No me digas eso ya. Minuto 34, cuando empieza ya la segunda parte en el Sadar con este Club Atlético Osasuna Real Sociedad. 0-0 al descanso, 0-0 comienza la segunda parte sin cambios. De momento, los mismos jugadores, hemos hablado en el descanso de posibles sustituciones, de momento van a seguir jugando los mismos protagonistas. La tiene Arnaiz ganando línea de fondo, que quiere buscar el primero. Ese pase atrás es bueno para Aymar. El remate muy flojito, fácil, a las manos de Remiro. Y esos mismos protagonistas, si nos los puedes recordar, Canosa. Pues en portería Aitor Fernández, línea de 5 con Jesús Areso, David García, Alejandro Catena, Juan Cruz y carrilero izquierdo Mójica. Centro del campo, como he mencionado antes, Lucas Torró y Joe Moncayola. Y un poquito más adelante, Aymar Oroz. Y luego, José Arnaiz, José Lete, el ídolo de Guillermo Ferro. Y Ante Budimir. Aunque vemos también que en la disposición parece que es Lucas Torró el pivote, en el doble pivote Aymar con Moncayola. Y hace como la media punta José Arnaiz, o se lateraliza un poco más Moncayola. Vemos que ahí va variando un poco la jugada. Espera, porque ahora la tiene la Real Sociedad con dentro del área. Lo tenía, ojo, era bueno ese balón de Zakarian. El remate del delantero ruso se marchó por encima del larguero de Aitor Fernández. Yo creo que engañaba la perspectiva. Le hemos podido ver más cerca de lo que realmente ha pasado. Pero ha sido una buena ocasión para la Real Sociedad. Han tenido varias, tanto Osasuna como Real, dos ocasiones nada más empezar la segunda parte. ¿Con qué juega la Real Sociedad, Iker? Pues en portería Alex Remiro, perdón, disculpadme, lateral derecho Aritz Elustondo, pareja de centrales Igor Zubeldia y Robin Lenormand, lateral izquierdo Kieran Tierney, centro del campo, un 4-4-2 bastante marcado, con Zakarian por derecha, González de Zárate, Mikel Merino y por izquierda Ander Barrenechea y en punta Andrés Silva y el capitán Mikel Oyarzabal. Bastante marcado sobre el papel, porque después varía mucho la posición, sobre todo de Mikel Oyarzabal, Aitor. Sí, eso es. Mikel Oyarzabal es un jugador que le gusta mucho estar en todo. Y sí que estamos viendo en estos partidos la temporada fuera de la posición en la que comienza. Y es realmente donde él se siente a gusto y donde mejor combina con sus compañeros.
Yo creo que a partir de la lesión se ha alejado más de la banda izquierda y ya es un media punta, un delantero, un segunda punta. Yo creo que ya no tiene ese cambio de ritmo para jugar en banda, pero sí que tiene la calidad, porque Miguel Ojara es buenísimo. De hecho, ahora mismo vemos que en defensa está situada la Real Sociedad con un 4-2-3-1 y Zakarian es el media punta y Ojara lo ocupa el extremo derecho. Sí, eso es. Al final, Miquel puede jugar de varias posiciones. Esto va variando prácticamente, porque es el capitán, pues él va decidiendo cómo coloca a sus compañeros, también con lo que le va comentando Miguel. Pero sí, esto es lo que vemos en los partidos de la Real. A un Miquel que tienes que estar fijando todo el rato porque no sabes dónde está. Yo creo que intercambiará mucha posición con Zakarian, porque es el lado derecho donde suele jugar Zakarian en la banda, pero es verdad que es muy media punta el ruso, sí. Y también es muy media punta a Miquel. Pues hablando de Zakarian y de lo que puede variar es la alineación de la Real Sociedad, porque veíamos que estaban calentando tanto Brais Méndez como Beñat Turrientes, al cual pedían. Sí, muy bueno. Ha dado un salto de calidad de este año, al igual que Barrene, muy grande, esos dos jugadores. De momento siguen calentando, los 11 siguen valiendo, los que nos ha contado Iker Canos. Ahí saque de banda favorable al Club Atlético Osasuna. Podría ser incluso una falta de Inter Merino. Finalmente fue saque lateral. La tiene ante Budine, que tira ese detalle de calidad. Reclamaba la falta de Robbie Lenormand, señaló saque de portería el colegiado. Qué chuladita, ante Budine. Una pisadita a lo fútbol sala del delantero croata. Delantero croata que, por cierto, hoy se ha enfadado un poquito con las redes sociales de Osasuna, porque ha felicitado el Club Atlético Osasuna al equipo, a la selección española de waterpolo, porque pues, había un jugador navarro que ha ganado el partido ante Croacia. Ha ganado el europeo. Ante Croacia. Y ante Budimir en comentarios pues no estaba del todo contento, porque bueno, pues, la felicitación del Club Atlético Osasuna también era un poco señalar a su selección, aunque sea en otro deporte. Hay que decir que no era el único de los comentarios que no estaba del todo contento con esa felicitación. Juega la Real Sociedad en defensa, quiere salir combinando, saltaba la presión, John Moncayola consigue evitar la salida limpia de Kieran Tierney, será saque de banda para el escocés. Recoloca a sus jugadores de Agoba, va a ser saque lateral para la Real Sociedad. Y eso suena muy plantado muy arriba, ¿eh? Intentando, o sea, no dejando jugar a la Real Sociedad, no dejándole sacar ese balón. Y lo vemos ahora con esa lucha de Lucas Torro. La quiere bajar al suelo y Marlo lo hace bien. Moncayola con el exterior para Budimir. Se anticipa bien el Norman. Se da saque de banda para Osasuna. Intentaba salvarla Ander Barnechea, no lo consiguió. Se da balón para Jesús Areso. Vamos a ver si consigue Osasuna en esta segunda parte calmar más el juego, pues parece que no, porque Areso manda directamente el balón con la mano hacia el área chilena, pero yo creo que tiene que buscarlo lo que dice Osasuna para poder sobre todo encontrar más a Areso y a Johan Mojica, que está aprovechando muy poco, que enfrente no tiene a Marito Rey, que tiene a Richard Buscondo. Se está mostrando muy sólido también el defensor vasco, porque de momento los balones, es cierto que han sido balones, pero no ha tenido grandes complicaciones, porque han sido sobre todo balones aéreos y muy frontales, sí, que es donde es fuerte, pero de momento, por lo menos para tener seguridad, eso le está viniendo bien al defensor de la Real. Sí, yo creo que una persecución contra Mojica, yo creo que hay que perder, porque Mojica es más rápido, más habilidoso en el regate que en esas acciones de Buscondo, y ahí puede ganar una ventaja fácil. Centro ahora de Ander Bernechea buscando la caza de la Real. Ojo, la segunda jugada es buena. Golpea en cadena, la sigue teniendo la Real. El remate es de la frente de Zakarian. ¿Para dónde Aitor Fernández? ¿Qué para dónde Aitor Fernández que manda ese balón a córner? Fue buena la primera jugada que sacó Alejandro Catena en el cuerpo a cuerpo. Y todavía mejor esa parada del portero ex del Levante que manda a córner ese auténtico zapatazo. Ese balón, no zapatazo, un balón colocadito a la cerca del poste con mucha calidad de Zakarian. Que ya vemos que empieza a tener sentido ese cambio de posición con Mikel Oyarzabal, porque ahí ha sido Oyarzabal quien ha ganado su primer balón de cabeza y ha sido Zakarian quien en la posición de media punta ha estado a punto de poner el primero para la Real. Va a servir el córner Oyarzabal desde el sector derecho, la pone a punto de penalti, la saca David García, en el rechace Kieran Tierney, puede poner el balón en el escocés, no lo hace en primera instancia, sino en segunda,
El balón muy pasado, le vuelve a caer Oyarzábal. Oyarzábal presionado por Mojica, mete ese balón dentro del área, el remate no es bueno. La segunda instancia de Zubeldia tampoco, la acaba sacando Osasuna. Viene Aymar Oroz, vuelve a cortar Zubeldia, no la consigue sacar nadie. Cae Oyarzábal dentro del área y pita penalti el árbitro. Pita penalti el colegiado. Pita penalti por agarrón. Creo que es sobre Mikel Oyarzábal, no estoy del todo seguro. Había muchos jugadores por delante, no se lo puede creer David García. Ve la cartulina amarilla, pero señala el penalti Alejandro Hernández Hernández. Vamos a verlo bien, el VAR a mí en directo me ha parecido, ¿sí? ¿Te ha parecido penalti? A mí lo que me pasa es que me parece un error defensivo muy grave. Y entonces luego, cuando se planta solo, no seré yo el que le defienda, ya lo sabéis, pero es que yo creo que lo puede pitar. Quizá lo corrija, ¿eh? Yo quiero ver la repetición. Yo he visto una caída muy exagerada de Oyarzábal, me ha parecido, sí, me parece que iba a incluso poder sacar la amarilla. A Oyarzábal no nos han ofrecido todavía una segunda repetición y parece que lo están revisando, ¿verdad? La esperanza es Pulido Santana, que es un árbitro eso más permisivo y que yo creo que sí. La pena es que si ve contacto no lo puede avisar, pero yo creo que lo va a revisar, pero me parece por los gestos, ¿eh? De momento dice que es penalti. De momento dice que es penalti. Y está diciendo que tiene suerte. Creo que lo que le está diciendo que igual, Hernández, que lo que está, que va a ser penalti, que lo que están revisando es la roja. Lo que están revisando es que sea roja, me parece que es lo que le ha dicho a Alejandro Cárdenas. Sí, lo que faltó. Pues a mí me parece. Sí, sí, le señala penalti es. Le está diciendo penalti es. Que no tiene tanta ventaja a la hora de rematarse. Es verdad que Si llevara el balón controlado, se plantaba solo y ya podemos entrar en eso. Ahora, por si acaso, es que no sabemos ni si es penalti porque no nos ponen ni una repetición. Ahora va. A ver, hay un estira del brazo. Que en todo caso se deja es catena. Caer, se tira y se deja caer, sí. Le toca el brazo, también. Que en todo caso es catena, vuelvo a insistir. Sí. Pero la amarilla yo creo que era a David García por protestar. No estoy seguro. No estoy seguro, porque es que están, pues eso, iban cuatro jugadores a la vez, pero sí que es cierto que puede ser. Va a ir al VAR. A mí me sigue sin parecer peor. ¿Pero por la roja o por el penalti va al VAR? Es que nos enseñan una repetición. Y de normal pone chequeando tarjeta roja, sí, chequeando penalti, no pone nada, ¿eh? No nos lo está poniendo para la narración. A ver. Yo creo que para roja, o sea, ¿cuál es el criterio por el que le ha sacado la amarilla? ¿Qué está revisando que no haya visto antes? Es que lo hacen muy exagerado el movimiento. Pues no. Yo no me detengo. A ver, vamos a basarnos en los hechos. Está persiguiendo el balón Lenormand, que parece que tiene la ventaja ganada sobre Catena, aunque tampoco parece todo claro que vaya a llegar ese balón. Pues si no pita penalti, tampoco me parecería una barbaridad, ¿eh? Y le persiguen a Lenormand, David García y Catena. Catena está agarrado del brazo con Lenormand. Al final parece que le da un tirón. Y eso es lo que señala como penalti a Hernández Hernández. Ya lo ha mirado y dice que finalmente es penalti. Confirma el penalti, se lleva la mano al bolsillo, le anula la cartulina amarilla y le saca la tarjeta roja a Alejandro Catena. Minuto 55 del partido. Minuto 55 del partido. 10 de la segunda parte. Club Atlético Osasuna se queda con un jugador menos. Alejandro Catena es expulsado. Se chocan ahora las manos David García y Aitor Fernández, en señal de confianza en su portero, el capitán. Y tiene un penalti favorable la Real Sociedad. Se acaba de cargar el partido Hernández Hernández, sinceramente. En los 11 metros, Mikel Oyarzábal. Ahí va. El 10 de la Real Sociedad se enfrenta a Aitor Fernández desde los 11 metros. Tiene Osasuna un portero que no es su especialista en penaltis, pero que puede demostrar lo que haya aprendido de Sergio Herrera en tajonar. Voy anticipando que lo probable es que lo tire a la izquierda. Luego pasará lo que sea, pero lo probable Pita es que Hernández, lo tire a la izquierda. Hernández coge la carrera con salto. ¡Gol! ¡Gol! De la Real Sociedad. Penalti que ha generado muchas dudas, que pensábamos que iba a revisar el colegiado por si iba a ser o no penalti. Finalmente lo que revisó es si iba a ser o no roja. Acabó señalando el penalti, cartulina roja para Alejandro Catena. Un castigo, la verdad, que muy, muy severo sobre el 24 rojillo. Y transformó el penalti el capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal. Adivinó el lado Aitor Fernández, se lanzó bien, pero no consiguió llegar a parar ese penalti potente de Mikel Oyarzábal. Que es un gran tirador de penaltis, Mikel. Yo tengo, la verdad es que muy malos recuerdos de verle a Oyarzábal tirar penaltis en la Copa del Rey.
Sobre el penalti, yo creo que lo que se puede discutir es si es penalti o no, porque me parece que Lenormand exagera el contacto y se tira, pero lo que yo creo que no puede ser en ningún caso es tarjeta roja. Eso es clarísimo. Para mí, la tarjeta roja sería en el supuesto de... Es que lo que no entiendo es si el VAR está para corregir cosas que no ve el árbitro. El árbitro ve perfectamente el posible agarrón porque pita el penalti y considera que es amarilla, ¿por qué tiene que ir a verlo al VAR para una roja? Yo creo que porque en el VAR lo que le han señalado es que era el último hombre. Es el último hombre. Pero si él lo ve, él está pitando la acción y lo ve perfectamente, y el linier también. A mí me parece que lo de ser último hombre, cuando hay 6 jugadores en el área, eso es que es a nada, no sabes cómo va a controlar la pelota. Ni siquiera tiene controlado el balón. Yo entiendo claro. Que utilices la regla del último hombre cuando el jugador lleva el balón en los pies o lo tiene, pero es que el balón es un balón en disputa y que tú no sabes si David García, Cáceres le van a ganar esa carrera, si Aitor se va, bota, claro, evidentemente. Va a botar el balón. La verdad es que a mí me parece un penalti muy riguroso, y ya la tarjeta roja es que me parece un desmadre. Más allá de eso, que yo creo que es la interpretación, y creo que podemos estar, o sea, se le puede comprar que según si te, o sea, puede ser penalti, yo creo que puede ser penalti. Puede ser cartulina roja, yo creo que puede ser cartulina roja. Pero a mí lo que no me cuadra para nada es el criterio que utiliza para señalar este penalti y no el de la primera parte con Budimir. Efectivamente, porque son... Es que en ningún... Yo creo que... Ni con Hugo José Arnaiz, que no hemos visto repetición, entonces no, me, no que te que también decir. Al final es un empujón que tú no sabes qué intensidad tiene cuando hay cambios en la Real Sociedad, Aitor. Pues sí, se ha marchado Urco, ya ha entrado Brais Méndez, y también se ha marchado... Barrenechea, y el que ha entrado ha sido Turrientes. Pues los cambios que pedíais. Sí, a mí, a ver, es que yo creo que ahora estamos todos con el momento del penalti en la cabeza, pero son cambios que tienen sentido, más con ahora Osasuna un jugador menos. Yo creo que iba a ir a intentar matar el partido y Manuel Guacir. Eso mismo te iba a decir, que con superioridad numérica, Brais Méndez es un tesoro para la Real Sociedad. Y bueno, como comentábamos, lo he dicho antes del penalti, cuando hablan de que es una lotería es entre muchas comillas, porque estudiando no es que se vaya a sacar, pero las probabilidades de dónde va a tirar el jugador se ven. Yo he dicho que lo probable era a la izquierda, ha sido así, el portero ha considerado también a Aitor que iba a tirarlo a ese lado y ha sido así. Entonces yo creo que cada vez está más automatizado esto. Juego a Aimar Oroz con Lucas Torró. Además, con calidad saliendo de ahí, es lo que le pedía Yagoba Arrasate en la previa, en la rueda de prensa. Señalaba la necesidad de que Aimar Oroz, aparte de jugar bien, que lo hace siempre, tiene que ayudar con números. Es el partido para hacerlo. También se ha visto al final la cartulina amarilla de David García, hemos visto en el penalti, por las protestas. Sí, o sea, tiene un central menos, Osasuna, y otro con amarilla. Visiblemente enfadado David, yo creo que con razón, por lo que hemos comentado. Es verdad que tampoco hemos podido ver muy bien el contacto, pero es que las tomas que hemos visto no parecía un contacto merecedor. O sea, puede haber discusiones si es penalti o no. Lo de la roja a mí me parece muy, muy, muy rigurosa, y sobre todo no, habiendo puesto el listón en la primera parte, como ha dicho Guillermo, que no has pitado ninguno de los contactos o empujones que ha pedido Osasuna dentro del área, pitar este penalti, la verdad es que es una disparidad de criterio en un mismo partido. Porque muchas veces decimos, no, en un partido pito este, en otro este. Vale, pero es que en un mismo partido, en un tramo de menos de 30 minutos, has cambiado de opinión. Y vemos que Osasuna se reorganiza manteniendo más o menos el dibujo, con un 4-3-2, que en ocasiones es un 5-2-2, porque Lucas Torró parece que en defensa se mete casi como ese tercer central. ¿No? O sea, sí. Es un central móvil, ¿no? Está en ese punto medio entre la defensa y el centro del campo, y va variando un poco el dibujo según la altura en la que se encuentra. Tendrá más responsabilidad ahora con balón Moncayola para intentar sacar lo que pueda Osasuna, pero es que es verdad que se encuentra en una situación muy difícil, porque ahora la Real, con superioridad, es un equipo que sabe tocar muy bien el balón, ha metido además peloteros como Turrientes o Brais Méndez para poder tocar con más criterio esa pelota. Es una situación muy difícil de Osasuna, pero bueno, recordemos que nunca se rinde. Y quiere salir a presionar, pero lo tiene muy complicado con esa inferioridad numérica. Sale con facilidad la Real Sociedad, la tiene Mikel Merino, que entra en el campo contrario, abierto en la banda, dos jugadores, Zakarian, y doblándole Kieran Tierney, el centro en el estilo de Zakarian, va con todo al suelo y la saca
Juan Cruz, el control no es bueno de Merino, lo quiere ir a presionar Budimir, lo consigue. Tiene que salir Lenormand en la ayuda a Zakarian para darle criterio a ese balón y evitar que salga por la línea de banda. Juega Beñat Turrientes con Mikel Merino como lateral izquierdo. Merino no lo ve claro y recula hacia atrás para que la cambie hacia el perfil diestro Romain Lenormand. Zubeldia. Turrientes haciendo de pivote. No se gira y vuelve a darle ese balón a Igor Zubeldia. Ya recibe otra vez en banda izquierda Tierney. Turrientes y Merino. Se gira Merino, sale con Zakarian. Le persigue Aresa al ruso. Y no consigue superar esa línea a la Real Sociedad. Igor Zubeldia. En defensa el 5 de la Real Sociedad. Combinando bien ahora en el centro del campo Brais Méndez y Turrientes. Combinando mucho la Real Sociedad para mover el entramado defensivo de Osasuna. Balón largo, parecía que estaba en fuera Juan Andrés Silva. Tira el recorte frente a Juan Cruz. No lo señala el colegiado. Levanta ahora la bandera el Liner. Será fuera de juego, favorable a Club Atlético Osasuna. Y esto es una jugada que demuestra muy bien lo que quiere hacer la Real. Tocar hasta que consiga mover a la defensa de Osasuna. Ahí se abra un hueco y consigue encontrar alguno de sus puntas por dentro. Lo tiene bastante claro el equipo de Imanol. A ver cómo consigue contrarrestarlo Yagoba. No sé si ahora en el banquillo qué puede meter Arrasate. Pues es complicado, ¿no? Yo creo que el cambio de dibujo y hacer una especie de 4-4-1, que suele ser lo más habitual, ¿no? Cuando tienes un jugador menos. Hombre, yo creo que cuando vas perdiendo y queda menos de media hora, aparte de que puedes meter a Iker Muñoz, pues para fortalecer esa contención. Luego yo creo que, sin lugar a duda, tiene que entrar tanto posiblemente Barja como Raúl García de Aro. Sí, yo creo que esos son dos nombres que tienen muchas probabilidades de entrar. Creo también Rubén García, sí, para fortalecer esos extremos. Y además un ganador de duelo, Rubén García. Sí, o sea, yo creo que la idea de Osasuna podía ser, en caso de ir perdiendo, hacer ese 4-4-2 con Budimir y Raúl García de Aro y poner dos extremos como Quique Barja y Rubén García para ponerles balones. Pero claro, ahora con esa falta de un jugador, no sé cómo acabará de organizarlo Yagoba, si renunciará a uno de los dos delanteros. Mira, vemos que el primer cambio es Rubén Peña. Rubén Peña y Rubén García, me parece que he visto ese 14, que van a entrar por Lucas Torró. Y por Arnaiz. Y por José Arnaiz. ¿No? No, Mójica. Johan Mójica. Pues cambio de laterales, yo creo que... extraño el cambio, veremos cómo se reubica. Es que es una situación complicada para Osasuna. Bueno, es un cambio ofensivo, pero ya hemos visto a Rubén Peña jugar de lateral izquierdo, no sí, me sorprende tanto, pero me sorprende ver el centro del campo. Bueno, ahora supongo que dejará solamente dos centrocampistas, que serán Moncayola y Aimar Oroz, y las bandas, una para Arnaiz y otra para Rubén García, y se queda más solo, y hará ese 4-4-1. Se queda más, justo lo que había dicho, el 4-4-1 se queda más solo ante Budimir. Pero bueno, que al final es un delantero muy autosuficiente, que puede crearse las ocasiones y los espacios y confiar en que por las bandas consigan hacer daño Rubén García y Arnaiz. Yo creo que la entrada de Rubén García por banda derecha, que decíamos que es en principio la más débil de la Real Sociedad, tiene bastante sentido para intentar hacer daño ahora con la combinación de Arnaiz ahora echado a una banda y apoyado por Rubén García entrando fresco, por Rubén Peña. Veremos cómo resuelve Osasuna. De momento juega la Real Sociedad, que si ya ha tenido mucha posesión en la primera parte, en la segunda tiene pinta de que va a tenerlo todavía más. Con esos cambios que ha realizado y con la superioridad numérica, juega abierto en banda la Real Sociedad. Ahora la tiene Lustondo. Atrás para Turrientes. Insiste, Turrientes con el Lustondo. Combina la Real en banda derecha, Oyarzábal. De nuevo para Turrientes. Turrientes quiere meterse, balón filtrado. No consiguió controlar el balón su compañero. Recupera el balón Aitor Fernández. Y es una pena porque creo que el momento penalti roja ha llegado el momento en que Osasuna estaba consiguiendo encontrarse mejor en el partido. Había conseguido intimidar a la Real, encadenar también algunas acciones con pelota más tranquilas. Y ha venido esta expulsión y el gol en contra que ha trastocado totalmente el partido para Osasuna. Tiene la posesión ahora Aimar Oroz. Quiere jugar Osasuna, quiere meter ese gol que le meta en el partido. David García en el centro del campo, abriendo para Rubén García, presionado Rubén, tiene que devolver para David. El balón filtrado es bueno dentro del área de Areso, el pase atrás, la saca la Real, el balón no es bueno. La tiene Rubén, que la rompe contra la pierna de un jugador de la Real.
Primer aviso de Rubén García. Recupera Rubén Peña. Le tira el autopase espectacular. Rubén Peña puede poner el centro con izquierda. Se queda corto. La saca la Real. La va a ganar de nuevo David García. Quiere meterle ese ritmo Sasuna al balón. Sabiendo que le va a costar tenerlo. Quiere que sean efectivos esos minutos en los que los tenga. La vuelve a tener Areso. Corre la banda Areso. Perseguido. Lo pone el centro raso. Yo creo que preferiría un balón alto Budimir en esas circunstancias. La quiere sacar la Real al suelo. Consigue forzar la falta Zakarian. Balón para la Real Sociedad. Está muy enfadado David García. Era Brais Méndez, ¿eh? Es que lo mal que lo esté, porque realmente yo creo que no hay falta. Y estamos viendo a Osasuna tocar bien y con sentido el balón una vez tiene un jugador menos. Hemos visto dos jugadas en las que ha conseguido girar bien, circular la pelota con sentido y llegar por bandas, que era lo que le pedíamos a Club Atlético Osasuna. Y están muy alterados tanto David García como Iagobo Arrasate, que son los dos de Osasuna que tienen tarjeta amarilla. Bueno, a mí no me preocupa tanto la segunda amarilla de Iagobo. Pero sí la de David. No, eso evidentemente ya sería romper el partido, y más después del pase que ha filtrado para, ¿qué te iba a decir, Para el centro Areso? Un pase de crack. Es que se ha incorporado muy bien la línea defensiva para hacer de red de seguridad. Espera, porque el pase de Aymar también es bueno. Lo corre y lo centra Arnaiz. Sale Valiente Remiro a evitar el remate de Rubén García. Está consiguiendo generar mucha superioridad por las bandas Osasuna. El problema es que ahí vienen los cambios. Para eso venían los cambios. Y espera, porque quiere sacar provecho a esa ventaja numérica la Real. La tiene Zakarian. Busca el cambio de sentido. La va a bajar dentro del área de la Real. La tiene, la pisa Brais Méndez dentro del área. El pase para André. El remate de Mikel Merino con derecha. Se va muy desviado. Saque de portería para la Sociedad. ¿Estabas comentando, Iker? Lo que estaba comentando es que el pase de David García, que había sido muy bueno, igual que es bueno el pase que ha metido Brais Méndez ahora, porque con qué poco, sin ni siquiera mirar, ya sabía dónde estaba todo, ¿no? Todos sus compañeros. Es esa facilidad que tienen los buenos jugadores. Es que es muy bueno Brais, pero en... Con lo del pase de David García es interesante cómo se ha incorporado la línea defensiva de Osasuna, pasando más allá del centro del campo, para hacer de el pivote. Estaba siendo el pivote, la defensa de Osasuna, consiguiendo tocar ahí y generar una superioridad pese a tener un jugador menos. Ha ido arriesgando mucho al suelo ahí Mikel Merino con todo. Acabó sacando el balón limpio. Y se la tiene que quitar de encima Alex Remiro. David García recupera bien bajando ese balón. Ahora recibe la falta de Andrés Silva. La señal al colegiado. Balón para Club Atlético Osasuna. Reclama cartulina el conjunto rojillo. No la concede el colegiado. Saca en corto David García. Bueno. Muy tarde, André. Pero bueno, derribo. Ya le miran desafiantes, ¿no? Los jugadores de Osasuna al colegiado, porque es que está bastante, bastante decepcionado. Ojo, porque lo hace bien Areso. Se planta dentro del área al pase de Areso. Lo consigue sacar a Real. La chilena de Rubén. Dios. La quiere sacar con todo el Lenormand. No la consigue hacer. Al final, el que la saca es el propio José Arnaiz. Menuda chilena se inventó Rubén García. No es la primera en el partido. Ha hecho antes un pase bastante también acrobático para Jesús Areso. Recupera ahora de nuevo Osasuna y se lleva la falta. Falta sobre Aymar Oroz, de Mikel Oyarzabal. Se duele muchísimo Aymar Oroz. Sí, quiero ver, porque por el dolor que está manifestando Aymar... Es un planchazo, ¿no? Puede ser que sea un planchazo que sea merecedor de tarjeta roja. Y es está que... en el suelo Rubén García, no sé si lamentándose de que no haya entrado ese balón o porque se ha hecho daño a la chilena. Vamos a ver, porque vamos a ver la entrada. No, bueno, se le queda el pie enganchado, ¿no? Parece que le queda el pie enganchado y se ha podido hacer daño ahí. Hombre, lo que sea una clara... Tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla es clarísima. No sé por qué no la saca Hernández. Parece que Rubén García se está levanta. Bien, está recuperado. Era anímico el dolor. ¿Y qué espíritu está sacando Osasuna? Balón largo de John Moncayola. La lucha y la gana Lucas Torro. El despeje de la Real. La baja con el pecho Zakarian. Quiere romper ese balón. El ruso lo consigue. Tiene que recuperarlo de nuevo y lo hace de cabeza John Moncayola. Era David García quien ganaba el duelo. Torro está sí, perdón. Ahora en el banquillo normal, porque con tanto cambio... Nos distraemos en la actitud que está mostrando ahora David García, con un jugador menos, incorporándose al ataque, pero también omnipresente en defensa. Es la demostración de por qué es el que lleva el brazalete de capitán en este equipo. No, eso es de luego. David García es uno de los jugadores que marcan la diferencia en este Osasuna, y yo creo que los mejores minutos están llegando con 10. Es que yo creo que se ha crecido mucho, Y pues más cambios, en el Real. Mira quién va a entrar. Aitor, los cambios. Pues se va con el 21 Andrés Silva.
Vamos a ver quién también se va. Con el 10 Oyarzabal. Y van a entrar Sadik y Maguna Celaya. Bueno, pues se marchan los dos delanteros, aunque uno estaba haciendo de extremo. Y entra pues otro delantero como es Omar Sadik. De hecho, un delantero que tiene mucho sentido que entre ahora para aprovechar los espacios que deja Osasuna en defensa con un jugador menos. Y el otro que entra es Jo Maguna Celaya, pues bueno, por el capitán, por el goleador. Y suponemos que cómo va a reubicar la Real Aitor. Pues ahora no tenemos a un Mikel que se intercambia tanto las posiciones. Maguna no te da este juego. Pero igualmente se va a quedar en la banda. Y Umar, pues, delantero puro. No vamos a ver estas transiciones tan bonitas que estamos viendo de la Real Sociedad, pero va a ser, yo creo, que un juego más directo. Y lo que espero que no veamos sea el gol del cojo, ¿no? De momento, el primer balón que ha tocado Umar Sadik lo ha perdido y permite la contra de Osasuna. La tiene Arnaiz encarando a Lustondo. Quiere aprovechar esa banda derecha. La tiene bien Aymar Oroz. Aymar Oroz que la pisa. Intenta marcharse. ¡El buen es balón! Era bueno ese balón para Arnaiz. Yo creo que demasiado bueno. Creo que Arnaiz no esperaba que fuese a llegarle ese balón entre tres piernas. Y acabó consiguiéndolo Aymar Oroz. Pero se le marchó el control a José Leti. De nuevo llegando muy bien por banda Club Atlético de Osasuna. Creo que por eso entra Maguna Celaya. Para intentar reforzar y perseguir más al lateral. Que es que entró muy bien al derbi. Maguna hizo mucho daño, de hecho es uno el gran protagonista, yo creo que en el gol de la Real, porque al final lo mete Mikel con el pecho, pero yo creo que quien trabaja bien esa jugada es Maguna. O la Sagasti, ¿no? Ah, la Sagasti, creo que sí, pero Maguna sí que participa sí, en Maguna la lucha en el centro del campo. Era lo que se decía, los jugadores veteranos de la Real en el derbi parecía que no tenían sangre prácticamente, y eran los potrillos los que le estaban dando este aire a la Real. Y el que está dando aire a Osasuna es Aymar Oroz, que vuelve a sacar una falta. Y esta vez sí que conlleva cartulina amarilla para Jon Maguna Celaya. Mira, Hernández le saca en la primera que hace a Maguna Celaya la tarjeta amarilla, cuando tanto Mikel Merino como Mikel Oyarzabal llevan varias merecedoras de tarjeta y no se las ha sacado. Y saltan chispas entre Rubén Peña y Brais Méndez. No sé qué. Se señalaban no sé con si, el dedo. Si has pillado lo que quería. Lo he pillado perfectamente. Si no hace falta que me tires de la lengua para hablar de lo que Hernández está perpetrando hoy, que es un espectáculo bochornoso. Intentaba Umar Sadik fue evitar el saque de esquina, no lo consiguió. Fue con todo a despejar ese balón. Finalmente será saque de esquina. Aquí se igualan las fuerzas. Aquí puede Osasuna poner el tanto del empate. Aquí quiere ser peligroso el conjunto de Iago Barrasate. Saque de esquina por el sector derecho. Lo va a poner con pierna izquierda Rubén García, buscando el segundo palo. Muy pasado para la cabeza de David. Saca la raza de ahí. Reclaman una mano. Reclaman una mano tímidamente David García. Señala saque de esquina el colegiado. Pide tranquilidad. Y el Lustondo, que está ahora con el brazalete de capitán, también pide calma a sus compañeros. Y les dice que no ha habido nada. No, lo mismo dice Hernández. No vamos a ver una repa hasta pasado mañana. Este paso es increíble lo de. Pero vamos a ver lo que han hablado en el VAR, o esto no... En principio sí. Es a partir de allá. En principio veremos lo que... Espera, porque va al centro de Arnaiz al punto de penalti, tiene que salir, lo hace mal Remiro, la tiene que sacar con todo la defensa de la Real Sociedad, porque quedaba el balón muerto dentro del área, al choque ahora Areso con Zakarian, sale victorioso el ruso, se la da Brais Méndez, el pase de Brais Méndez para Zakarian, tiene que salir con todo Aitor, tiene mucha ventaja, puede despejar orientado ese balón a Aitor Fernández. El balón le cae ahora a Aymar Oroz, que la quiere cambiar de bola. Se precipitó Aymar Oroz. Animal. Sí. Tuvo un poco de prisa y yo creo que le pudo la foto. También creo que quería darle más curvatura a ese golpeo, meterlo con el exterior. Y se quedó en tierra de nadie. Se quedó en tierra de nadie, como si fuese una volea hacia la nada. Respecto a lo que decías, Aitor, de escuchar los audios, se escuchan solo cuando va a revisarlo. Eso en el penalti. Vamos a verlo en la roja de Catena. Choca en la espalda, es. Choca en la espalda. De Lustondo no había nada. Ahora mucho choque también ahora entre Juan Cruz y Umar Sadik. Balón para la Real Sociedad. Tiraba un caño por ahí, un jugador de la Real. No se lo permitió Arnaiz. Recupero Osasuna. David García, que sale con un amago ante Sadik, filtrando balones David García. Moncayola haciendo de central, David García como lateral derecho. Sale Juan Cruz por el perfil izquierdo. Juan Cruz quiere avanzar rompiendo líneas. Retrasa de nuevo para Rubén Peña. Le da criterio al balón. Ahora Jon Moncayola, que la cambia entera para Areso. Buen control de Areso.
Se quiere girar Areso, mete el cuerpo Areso, hace la Aresiña, no se lo permite Kieran Tierney. Como está, yo creo que está el Sadar volcado sobre el equipo, siendo el jugador que le falta. Moncayola para Areso, picándola. Areso metiéndole más potencia a ese balón. La tiene Arnaiz. Se lleva un poco la tarascada de Merino, pero sigue en pie José Arnaiz. Juan Cruz. Aymar Oroz, muy perseguido, muy presionado Aymar Oroz, pero mantiene la posesión del balón. De nuevo para Moncayola. Moncayola y Aymar, se le escapa el control ahora a Aymar Oroz. Se equivocó, tuvo demasiada prisa. Creo que le están pudiendo un poco esas ganas a Aymar Oroz. Sí, quizás no sería incorrecta la entrada de Moy Gómez ahí por Aymar, que parece que está un poco acelerado de más. Y Moy puede entrar un poco más frío, como sabemos que es él, y ponerle criterio. Sí, pero yo creo que justo por eso no va a irse Aymar Oroz. Yo creo que, viendo lo que ha dicho en rueda de prensa Yagoba, de que Aymar Oroz tiene que ser más decisivo, creo que es un partido para darle confianza. Sí, y el que parece que va a entrar es Pablo Marín, porque estaba ya calentando y parecía que le habían llamado. Yo creo que Aymar Oroz sí que, a ver, siendo serios, cuando tú plantas un 4-4-2 o un 4-3-2, ¿no?, en este caso, o lo que pueda, Aymar Oroz es el prescindible para sacar a un punta rematador, no por otra cosa, ¿eh? Espera, porque es bueno ese pase de Aymar Oroz para Budimir, se planta dentro del área Budimir, la lucha la acaba ganando Robin Lenormand. Se echó demasiado larga la pelota el croata, pero bueno, justo ha sido decir que tenía que salir Aymar. Y mete un pase espectacular para ante Budimir. Y de hecho vemos los cambios y ninguno de los dos es Aymar Oroz, Aitor. Pues sí, pues se marcha José Arnaiz, entra Quique Barja. Y se marcha ante Budimir para que entre Raúl García de Aro. Pues bueno, entra tu chavalito, Iker. Sí, la verdad que es que yo soy muy del cisne también. Entonces verle salir para entrar el otro es como papá y mamá, ¿no? Oye, sí. Extraño que no vaya a hacer doble punta, ¿no? Extraño y no tanto porque teniendo lo que mencionábamos, ¿no?, teniendo en cuenta que te falta uno, meter una doble punta te hace reestructurar demasiado el equipo. Es que claro, creo que se nos ha olvidado. O sea, creo que Osasuna va a jugar con una doble punta, solo que uno de esos puntas acabará siendo David García. Efectivamente, pero creo que se nos está olvidando que está Osasuna con un jugador menos porque es que está cuajando una actuación desde la expulsión. Que parece que le han sumado un jugador. Y problemas físicos para Lustón, no, justo parece que cuando iba a ser sustituido se tira al suelo y le dice a Hernández Fernández que se tire dentro de la caseta de vestuarios. Cosas que suelen pasar, ¿no?, de vez en cuando. También le ha reclamado antes el Sadar a Mikel Oyarzabal, que justo antes de ser sustituido se ha ido a la otra banda y se ha recorrido todo el campo para llegar, cuando se supone que ahí el árbitro tiene que estar atento para mandarle salir por la banda que tiene más cerca. El cambio, Aitor, en la Creo que va a entrar John Aramburu, ¿eh? Se retira Aritz Elustondo y entra... Aramburu, pues sí, el defensa de la Real, que ha sido incluso seleccionado por la Vinotinto. Ha estado con Venezuela. ¿Cómo era el apodo que me has dicho, Canosa, en la previa? ¿Me vas a hacer decirlo? Por supuesto. De New Amorebieta. Ahí va, ojalá. El nuevo Amorebieta en la Real Sociedad. Ahora tocó el balón Hernández Fernández, juega la Real Sociedad. Va a ser una lágrima con Amorebieta. Sí. Es que los venezolanos nacen donde quieren también. Juega en largo la Real, la tiene que luchar y lo hace Areso. Va al suelo, reclama una falta, no la concede el colegiado y recupera Umar Sadik. El balón de Sadik, recorte sobre Areso, quiere buscar el golpeo. Adiós. Madre mía, ¿dónde se ha ido ese golpeo de Umar Sadik? Aquí a Radio Marca Navarra, que va a entrar el balón. Lo han mandado de vuelta con la convocatoria a la Copa de África. Se han marchado muy, muy alejado. O sea, si pusiesen una portería encima de otra, al lado de otra, en diagonal, para que nos hagamos una idea... Tendría que poner 4 o 5 porterías para que entrase ese balón de Umar Sadik. 10. Recordando aquel famoso vídeo de una definición muy mala de Nico Jackson en el Chelsea, que cada repetición van haciendo más grande la portería, creo que acaba entrando cuando lo hacen un 1000% más grande. A punto de salir por fuera de banda ese remate de Sadik cuando estamos ya en el minuto 81, casi medio, menos de 9 minutos para llegar al minuto 90, con Osasuna perdiendo por 0-1 contra la Real Sociedad. Y ojo, porque va Merino en la frontal del área. Mikel Merino presionado, cae al suelo. Y ojo, porque quiere ir a la segunda jugada, vía fuera de juego. En esa segunda jugada, creo que era de John Magunacelaya. Reclamaba, se caía al suelo Mikel Merino. No señaló nada, por ejemplo. Nico Jackson, que comentabas, ¿está en la Copa África también? Te pregunto. Yo diría que sí, ¿verdad? ¿Está con Senegal? Sí, sí, efectivamente. De hecho, está jugando Armando Broya en el Chelsea, pero bueno, vamos a centrarnos en el Osasuna Real. Ahí va el balón largo para que busque ese duelo dado Raúl García. Sale ganador Igor Zubeldia.
juega Aramburu para Lenormand, presionado por Ben García, tiene que dársela a Remiro, Remiro con calma, controla ese balón y lo quiere jugar con criterio para Brais Méndez, que la mata en el centro del campo. Juega Brais con Mikel Merino, Merino abierto a la banda para Tierney, que la tiene Zakarian. Le dice Areso a Zakarian, ven, le dice ven, encárame, le tira el caño Zakarian, pero se rehace, enorme el potro de Cascante. La va a despejar ahí David García. A la lucha Raúl García de Aro. Consigue tocarla, pero no había nadie por detrás para correrla. Yo creo que él lo que buscaba era que le señalase la falta al colegiado. No lo hizo. Recupera el balón la Real Sociedad. Parece que ahora sí que está consiguiendo la Real calmar el partido a través de la posesión. Por fin para los Churiurdín, porque han tenido 20 minutos a Asuna de volver el partido loco. Juega Merino. Merino. Con calma, sin prisa. Va, el balón a la izquierda, la tiene Tierney. En dos instancias, lo consigue bajar. Jugando con Zakarian, de nuevo Tierney. Turrientes y Zubeldia. Y otra vez a la derecha con Aramburu. Maguna, Celaya. Merino. De nuevo Maguna. Jugando ahora Brais, le quiere meter un poco más de ritmo. Hay mucho jugador que se asuna junto. Así que le da otra vuelta al balón. Otra vez Brais. Abriendo ahora para Mugona Celaya. Control de balón ahí del canterano. Se apoya en su compañero. Y vuelve a jugar la Real Sociedad. Parecía que iba a poner el centro y estaba por ahí. Brais Méndez para decirle al chaval, tranquilo. Tranquilo. Posesión muy larga del cuadro Churiurdín, que hace lo que tiene que hacer. Aguantar la pelota, la posesión, ojo. Y ahora se lleva la tarascada de Rubén Peña. El gallego. Se la lleva ahí Brais Méndez. Falta para la Real Sociedad en el minuto 84. Yo creo que va a haber bastante añadido porque hemos tenido la revisión de VAR. Ha habido muchos cambios. Se ha trabado bastante. Y otra más, va a haber. También el encuentro. Así que yo creo que vamos a ver. Pues mira, ahora mencionando esta falta, creo que el gesto, o sea, el tipo de falta es exactamente el mismo que el de la que no se le señaló a José Mar. Un choque por detrás. Y ojo, porque al final sí que se va Aymar Oroz. Se ha ido Aymar y ha entrado Pablo Ibáñez. Mira, pues la Real acaba de tirar la falta. La acaba de desperdiciar completamente. Porque podía buscar un golpeo, podía buscar un centro. Deportividad, sí. Y podía, o podía buscar mantener esa posesión. Pues directamente el balón se cae de banda. Balón largo de Osasuna. Quiere salir corriendo por ese perfil izquierdo. Quique Barja, perseguido. Quique Barja por Zubeldia. Encara Quique Barja, Zubeldia. Se quiere marchar por la izquierda. Lo consigue, pero encima muy bien Zubeldia. Y otro compañero de la Real. Además, el despeje acaba golpeando en el jugador de Osasuna. Y será saque de banda para la Real Sociedad. Saque de banda que pondrá en juego Jon Aramburu. Y con el cambio que ha metido ahora Iago Barrasate, yo creo que lo que quiere meter es energía, pura garra, que es lo que es Pablo Ibáñez, porque en cuanto a calidad y con el balón en los pies no se puede comparar a lo que es Aymar Oroz, pero sí que yo creo que es darle un plus. Sí. Más de energía y de potencia a Club Atlético Osasuna. Sí, espera que la calidad la pongan los jugadores de banda y que en el centro tenga pues la potencia de Moncayola y de Pablo Ibáñez, pues para hacer de box to box y para intentar pues enganchar algún golpeo lejano o alguna carrera y llegada de segunda línea. Y yo creo que cada vez más cerca el momento de David García de delantero. Ahora choque de cabezas ahí entre Igor Zubeldia y Raúl García de Aro. Paró el juego el colegiado otra vez. Va a ser posesión para la Real. La va a dar en largo Alex Remiro. A la lucha ahí David García. Sale victorioso el jugador de Osasuna. No la consigue bajar nadie. Otra vez David García. También Moncayola. La baja David García. La manda al otro lado para que la corra Quique Barja. Se la quita de encima Aramburu. Reclama que tocó en Quique Barja. Y así lo señala el linier. Saque de banda para la Real, minuto 86 y medio. Aquí en Radio Marca Navarra, gritando gol. En estos octavos de final de la Copa del Rey, que enfrentan a Osasuna con uno menos, perdiendo por 0-1 contra la Real Sociedad. No consigue controlar el balón. Sadik, que tiene ahí un enganchón con Juan Cruz. Balón para Aitor Fernández. Creo que, no sé si lo he visto yo mal de lejos, pero creo que Juan Cruz le ha mandado un besito a Umar Sadik. Sí. Y ahora se duele en el suelo Rubén García. Señala la falta al colegiado. Falta y amarilla para Robin Lenormand. Pues esto es aire, esto es oro para Osasuna, ¿eh? Minuto 87, falta para Osasuna.
que estaba teniendo ahora problemas para tener el balón y encima perdía de nuevo la posesión. Te lo iba a decir, una falta muy peligrosa y yo creo que es para Rubén más que para Moncayola, dentro de que preferiría que fuera un diestro, el guante que tiene Rubén hace que sea determinante. Muy falta clara porque le mete todo el brazo en la cara a Rubén. Ahí va Rubén García buscando ese balón, tres jugadores de la Real, Rubén Peña con todo a cortarlo, de nuevo cae un jugador de la Real, se nota mucho en estas acciones la superioridad numérica, quiere luchar la Real García de Aro, ojo porque se hace un lío entre Lenormand y Alex Remiro y un balón que iba solo para tres jugadores de la Real, acaba yéndose a córner porque si bien tampoco estuvo demasiado rápido Raúl García de Aro, mucho más lento estuvieron todos los jugadores de la Real. Ya huele la sangre, Rulo. Ahí va Rubén García a poner ese balón desde el córner derecho, pierna izquierda, brazo derecho en alto. Ahí va el balón del 14, dice el colegiado que espere un momento, que todavía no han puesto las lentas. Es esta. Ahí va, pierna izquierda de Rubén García, de nuevo amago, no la acabo de poner, no sé qué está pasando, está teniendo mucha tensión este córner. Ahora sí, buscando ese punto de penalti, muy paseado ese balón, no lo consigue rematar nadie, le cae el balón a David García, lo abre para Moncayola, Moncayola que la quiere volver a meter, pero está muy presionado, toca atrás para Rubén Peña, el hombre de cierre, la abre para que la toque David García en la frontal del área, de cabeza para Moncayola, Moncayola que quiere buscar el centro, golpea directamente en un jugador de la Real, puede ser esto un problema para Moncayola, la toca de cabeza, la lucha David, se la quita de encima, la despeja la Real, va con todo Rubén Peña y evita el control de Sadik. Quiere salir rápido a la contra de la Real, la tiene Sadik, el taconazo es bueno, la devolución también, pero está muy rápido Rubén Peña que va con todo al suelo y evita la acción peligrosa del nigeriano. Una pena que quedase David García suspendido en la banda y que no fuese o Quique Barja o Rubén García, porque yo creo que sí que si no habrían podido combinar bien con él, incluso buscar un centro porque habría estado David dentro del área. Pero qué mal igualmente Moncayola, demasiado precipitado, sabe que si ese rechace va un poco más hacia adelante es un lío monumental, yo creo que debería haber tenido más temple. La tiene Merino, que parece que ese control se le ha ido a la mano, lo reclama Moncayola, pero como viene de un control, no lo señala el colegiado. Yo creo que no ha visto ni siquiera la mano. No sé qué está viendo hoy el bueno Hernández Hernández. Kieran Tierney. En el saque de banda para Sadik. Se quiere hacer fuerte Sadik. Al final lo que se hace es demasiado débil. Salió volando al mínimo contacto de Areso. Aitor Fernández va a sacar de portería. Yo creo que nos vamos a ir un descuento largo. Ahora lo conoceremos. Pero debería ser bastante generoso. Cumplido el 90. 7 yo creo que van a ser. Cumplido el 90. Sí. Veremos ahora el cartelón. De momento parece que no se ve. Hay fuera de juego ahora de Sadik. Y van a ser 8. Normal. Nos es que iremos hasta el 98. Recordemos que hemos tenido gol, que ya sumó un minuto, la revisión de VAR, sí, sí. Y luego la cantidad de veces que la Real Sociedad ha parado el juego, ya bien sea con cambios, con los dolores que han sufrido los jugadores Churi Urdín, yo creo que... Bueno, ahora iba, si ha ido antes con todo Rubén Peña, también lo ha hecho ahora Sadik, ¿eh? Rubén Peña de cabeza, la quieren sacar los jugadores de Real, saltan todo el rato dos suyos, ¿eh? O sea, saltan uno contra el otro. La contra de la Real, Brais Méndez encarando a Rubén Peña, tira con el exterior para esa internada de Maguna Celaya. Estuvo atentísimo Aitor Fernández. Y me puedo imaginar cuando han dado los 8 minutos de añadido cómo habrá rugido el Sadar. Qué importante siempre el Sadar en estos partidos de eliminatoria. Bueno, y en general, ¿no? Qué importante es ir al Sadar para darse cuenta de lo que es el ambiente y lo que es Osasuna. Ojo, porque esta contra puede ser buena. Zakarian con Sadik. Zakarian intenta meter ese balón, no lo consigue. Le cae a Brais. Brais vía abierto, Maguna Celaya dentro del área, Maguna Celaya. El golpeo para Aitor. Paró Aitor y mandó el balón a córner. Será córner para la Real Sociedad. Está aprovechando mejor la Real Sociedad este, de momento, minuto y 20 segundos que reclama Aitor Fernández. Le dice al colegiado que tenga en cuenta para añadir sobre el añadido. Es que hay pocos. No querían saltar ninguno porque si saltaban quedaba un jugador de la Real libre en desmarque. Pues han preferido recoger, guardarse ahí, que saltar y abrir un hueco más grande. Sí, al final han forzado que el remate de Maguna Celaya sea bastante forzado y tenía que ser un chut increíble o una cagada de Aitor Fernández. Al córner Brais Méndez, sale valiente Aitor, lo despeja, la quiere recoger y lo hace Quique Barja, se le queda un poco atrás, pero la tiene, la mantiene el Lenoain. Quique Barja abriendo para Areso. Areso de espaldas, tiene que recortar frente a Tierney, lo hace bien Areso, rehace bien Tierney, cae al suelo, tocó balón el escocés,
pero también se llevó la pierna del jugador de Cascante y reclama la tarjeta amarilla. Preguntar eso, cuántas faltas tienen que hacer, ¿no? La Real Sociedad para que muestren amarillas. O sea, Tierney va con todo a tocar lo que pille por medio, y me parece que sí que toca balón, pero es que se lleva por delante a Jesús Areso. Ahí recibe de nuevo el propio Jesús Areso, le va a doblar Moncayola, hacia el balón, no. Amaga con ello, mantiene la posesión el 12, se gira bien ante Merino, y al final toca con Moncayola, de nuevo para Areso, gana línea de fondo el Potro, quiere poner el centro, va con todo, solo Mikel Merino, será saque de esquina. Hizo muy bien la jugada ahí Jesús Areso. Que le dice a Mikel Merino que levante y que se vaya a defender. Que en el suelo no aporta nada. Y me doy cuenta de que Areso, cuanto más espacio pues tiene, peor, saque, ¿no? De portería, Cuando hace la aresiña siempre saca más cosas que cuando tiene espacio. Tenía razón Mikel Merino. El último en tocar fue Jesús Areso. Sin embargo, no lo vio el colegiado. Será saque de esquina. Persigue el enorme David García, le hace la pantalla a Juan Cruz, ahí hay un duelo de baile, balón largo, buscando la cabeza de David, la mete David, la quiere sacar la Real, dice que no hay nada del colegiado, al final la saca la Real, pero la recupera Moncayola, muy forzado, va a llegar ese balón, lo consigue en dos instancias, se le acaba yendo. ¿Pero por qué? Se le fue el primer balón, o sea, llegó a salvar la primera, pero por no usar la izquierda, con la derecha el efecto no le favoreció y salió en ese segundo toque. Yo, de verdad que había llegado muy bien a la pelota y tienes que tirarte al suelo e intentar meterla adentro. A chica Osasuna, o sea, encierran todo, o sea, ataca todo Osasuna, ese saque de banda de la Real. Lo consigue tocar Juan Cruz. Al final el rechace le favorece a Sadik, se quiere girar Sadik, va con todo David García, toca el balón, pero señala falta al colegiado porque también se llevó por delante al delantero nigeriano de la Real Sociedad. Están muy enfadados los jugadores del Club Atlético Osasuna con Hernández Fernández. Y yo creo que, como venimos comentando, tienen razón. Yo creo que aquí sí que había falta. Y Sadik, por si acaso, deja la mano. Por si no se la señalan, deja la mano para tapar ese... O sea, la de obligar al árbitro a pitarla, porque si no metes que pitar mano. Y dice David García, dice Rubén García que añada nuestro, porque todavía no saca la Real Sociedad. Lo va a hacer Remiro. En largo, Alex Remiro. Al duelo, David García, muy pasado, la quiere bajar y lo hace Zakarian, pero el despeje le favorece a Raúl García de Aro. Para el suelo, Raúl García de Aro, reclamaba una falta de Lenormand, no la señala el colegiado. Juega la Real Sociedad, ahora con Maguna Celaya. Abierto Brais Méndez. Retrasa a Brais, atrás para Zubeldia. Turrientes con muchísimo espacio. Turrientes se planta en la frontal, abre para Brais, Brais ya dentro del área. Brais contemporiza, Sadik se gira, se mete en el área, toca el balón Rubén Peña en última instancia para que recupere ese balón Osasuna, la tiene Aitor Fernández. No se giró ahí Sadik. Minuto 95. Creándose la ocasión, gran movimiento del delantero nigeriano. Faltan 3 para que acabe el tiempo de añadido que dio el colegiado. Recupera el balón Juan Cruz. Rubén Peña sin apoyos, tiene que volver atrás con Aitor, que era la única línea de pase libre. Balón largo ahora de Aitor Fernández para que la lucha arriba Pablo Ibáñez. La gana Zubeldia. Y quiere salir ahora Turrientes. Tiene muchísimo espacio la Real. Beñat Turrientes ante Pablo Ibáñez. Avanza Turrientes. Está con Sadik. Turrientes mete el pase filtrado para Brais. Va a llegar Brais. Quiere tirar y va a ser penalti de Aitor Fernández. Recortó bien Brais a Aitor Fernández. Y se lo acabó comiendo el portero vasco de Club Atlético Osasuna. Este sí que es bastante claro, lo único que se puede revisar... Lo asume perfectamente Aitor Fernández, es cartulina amarilla para el portero Osasuna. Además yo creo que no hay fuera de juego en ningún momento en la jugada, que es lo único que puede llegar a ser no, para nada, revisable. Está. Así que, bueno, yo creo que si marca este penalti la Real Sociedad, ya si era un milagro empatar el partido, empatarlo con una diferencia de 2 lo que queda. Es prácticamente sentenciar el partido para los Churiordín. Y el lanzador parece que va a ser Brais. Lo más probable en este caso, si lo tira Brais, es que el disparo vaya al medio. Ahí va Brais Méndez, el propio gallego que se había fabricado el penalti después de ese buen pase de Beñat Turrientes. Se dispone desde los 11 metros a poner el segundo para la Real Sociedad. Aitor Fernández ya ha recibido un gol de penalti hoy. Ahí va Brais, carrerilla de Brais, el remate, lo paró. Paró Aitor Fernández, el rechace, gol. Gol de Mikel Merino. Gol de Merino que pide perdón. Brazos en alto de Merino. No lo celebra el canterano de Club Atlético Osasuna. Y paró bien Aitor Fernández el lanzamiento a la izquierda de Brais Méndez. Pero estuvo atentísimo Mikel Merino. Y consiguió marcar el rechace.
no sé si parte de dentro del área Merino, porque si no se queda bastante dormido Juan Cruz en el rechace, parece que... Creo que había poca fe en la defensa. Sí, creo que había poca fe en pararlo, pero bueno, yo creo que ya se acaba aquí el partido para Osasuna. Ahora sí, el Sadar anima, no sé, no va a dejar solos a los suyos nunca, porque yo creo que desde la tarjeta roja ha demostrado Osasuna una garra y un espíritu impresionante, porque prácticamente no se ha notado que estuviese con uno menos Club Atlético Osasuna. Pues en el minuto 97 marca el segundo de la Real Sociedad. En principio estamos ya a punto de cumplir el 98. En principio por este gol se debería añadir uno más. Veremos qué hace finalmente el colegiado. Sale jugando Osasuna por banda izquierda. Lo quiere intentar Quique Barja. Balón filtrado para John Moncayola. Se quiere meter es Pablo Ibáñez. No lo ve claro. Retrasa nuevo para Quique. Va a poner el balón Quique Barja. Muy raso, aunque muy potente. Lo despeja la Real Sociedad. No cumplido ya el minuto 98. Quita ya. Balón para Quique Barja. Barja encarando a dos. Va a poner el centro. Toca en un jugador de la Real. Será finalmente saque de esquina. Me hace gracia, antes cuando tenía complicaciones al descanso, pita 15 segundos antes y ahora que está el partido sentenciado y que ya yo creo no procede, deja el minuto más correspondiente. Ojo, ahora el intento de remate de Osasuna, lo va a sacar otra vez la Real Sociedad, Brais Méndez conduciendo, quiere ir a por el tercero, va el corte, bien Rubén García, la saca de nuevo la Real Sociedad, muy largo ese balón, no lo va a poder controlar el jugador de la Real, y señala Hernández Hernández el final del partido, final en el estadio del Sadar. Final en estos octavos de Copa del Rey. Aquí acaba la andadura de Club Atlético Osasuna en esta edición de la Copa del Rey. El finalista de la temporada pasada cae por 0-2 en su estadio. Los dos, un gol de penalti y otro del rechace del mismo, acaban poniendo fin a las andaduras de Club Atlético Osasuna en el torneo del CAO. Es duro porque, como decía Iago Barrasate, la Copa era el reto de esta temporada, el confirmarse como un equipo copero después de la final del año pasado, porque en Liga es complicado llegar a Europa y el descenso ya está lejos, así que queda poco ilusionante ya en esta temporada para el Club Atlético Osasuna. Creo que hemos visto un Osasuna de 5.5-6 con los 11 jugadores, pero a partir de la expulsión yo creo que no me sale más que darle un 10 o incluso un 11 a Osasuna, porque ha demostrado una garra y un espíritu que es el que siempre se dice de Club Atlético Osasuna, que nunca se rinde y que ante las adversidades se hace mucho más grande, porque con uno menos ha empezado a generar ocasiones que antes no generaba, superando por bandas. Yagoba le ha dado armas también desde el banquillo. El Sadar se ha volcado con el equipo siendo el jugador 11, esta vez no el 12, lo que le tocaba así, y obviamente no hay que dejar de mencionar que yo creo que Osasuna hoy sí que se ha visto muy perjudicado por la actuación arbitral. Bueno, sí, es verdad que la falta de esa precisión para ser sobresaliente, pero desde luego mínimo notable, con 10 jugadores ha hecho un gran partido. La única nota positiva es que ahora se puede centrar absolutamente en la Copa, en la Liga, que es lo que le puede aliviar más al aficionado rojillo, que es que parece que la salvación, y recemos por ello, se presume fácil y sencilla. Entonces yo creo que al menos para el año que viene, no, pero es cierto que por cómo venía hace 3-4 semanas, podríamos decir que Osasuna iba a andar coqueteando con equipos como el Celta, como el Sevilla, como el Cádiz. Ahora, con libertad total para centrarse en la Liga, tiene que quedar mitad de tabla, como máximo decimosegundo o decimotercero. Sí, yo estoy con Iker. Ahora que Osasuna no tiene el lastre a veces que puede resultar la Copa, jugar dos competiciones, debería quedar bastante bien. No sé si tan optimista como dice Canosa, porque la lucha en estos puestos del medio es muchísima. Y bueno, hablando del partido, la Roja... Y básicamente el conjunto del arbitraje, yo creo que no ha estado a la altura de lo que es esta competición, así que bueno. Vamos a irnos 2 minutos y seguimos con el análisis del partido y con las declaraciones de Yagoba y de Manuel, pero antes hay a Zara, el MVP. Pues es complicado para la Real, Hernández Hernández.
Para Club Atlético Osasuna yo me voy a quedar, es que es complicado porque yo me voy a quedar con David García. Yo creo que David ha demostrado ser el capitán del barco cuando más lo necesitaba Osasuna y ha dado dos o tres pasos adelante en el momento de la adversidad. Yo me quedo con David. ¿Aitor, le parece tu MVP? Mi MVP, pues, o sea, te diría Mikel Oyarzabal, básicamente por todo lo que ha supuesto en el partido y por haber metido sobre todo el primer gol. ¿Y el mejor de Osasuna? El mejor de Osasuna yo creo que lo demuestra cada partido. Me ha gustado muchísimo el partido de Jesús Areso. ¿Iker Canosa? En cuanto a Osasuna estoy totalmente... bueno, me voy a quedar de hecho esta vez con Aymar Oroz porque lo que comentaba, me voy a quedar con Aymar Oroz. Ha filtrado un par de pases que me han gustado mucho y en el caso de la Real Sociedad yo me quedo con el otro, ¿no? Con Pulido Santana, que es el que ha mandado a revisar a la roja directa. No, ahora en serio, me quedo con el otro Mikel, con Mikel Merino, además autor de gol. Yo creo que se merece el MVP. Yo me voy a quedar con el MVP del partido. Yo creo que podríamos decir que es Mikel Merino, me quedaría también ahí. Y de Osasuna me gustaría destacar a Areso y a Aymar Oroz. Creo que hay otros jugadores que también han hecho un buen partido, como Budimir, como yo creo que también ha estado bastante bien Juan Cruz y David García. O el partido de Aitor Fernández, que además yo creo que es especialmente duro para él, porque para un penalti y aún así le meten dos goles. Y que se acaba prácticamente la temporada para y él. Y para él, sí, salvo que Osasuna... Qué duro. Salvo que Osasuna... A ver, es cierto que si las cosas van como parecen... Osasuna le quedarán 3-4 jornadas a final de liga en las que no se juegue nada, que seguramente las juega Aitor. Pero bueno, eso está por ver también, habrá que ver sí. Cómo está la cosa. Lo comentamos todo esto y mucho más ahora en 2 minutos.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho es quitarnos ya el mínimo ápice de duda que había con Hernández Hernández. Si ya nos parecía horrible, ahora ya nos lo ha confirmado, así que se lo agradezco desde aquí al Colegio Canario. Y bueno, me va a gustar mucho escuchar lo que le ha comentado Pulido Santana desde el VAR y me gustaría saber, también saber por qué ha ido a revisar un penalti que ya ha visto en directo perfectamente. A mí me va a gustar mucho escuchar a Iagoba Arrasate en la rueda de prensa. Verdad que yo creo que se va a quedar a gusto, ¿eh? Porque Habrá que verlo también porque contra la Real Sociedad suele ser. Si siempre es un señor y es especial, es muy, muy correcto, contra la Real Sociedad lo suele ser más. sí, una cosa es ser un señor con la Real Sociedad, pero con el colectivo arbitral este año ha sido muy duro muchas veces. Yo creo que a partir del partido ante el Atlético de Madrid, Iagoba sí que ha sido bastante duro cuando ha tenido que serlo. Y la verdad es que vamos a ver cómo lo escucha, pero hablando de Osasuna, es verdad que la primera parte y yo creo que hasta la expulsión, el partido de Osasuna es decepcionante, porque yo creo que no estaba consiguiendo poner en aprietos a la Real de verdad, se estaba jugando no mucho en el partido, estaba el partido muy parado, tenía la Real el balón y no estaba tampoco intimidando demasiado a la Real Sociedad. Yo creo que a partir de la expulsión le ha puesto muchas ganas y yo creo que ha sido un subidón de euforia y ahí sí que ha creado peligro, pero yo creo Hombre, que es un hecho que no, que Osasuna no es el del año pasado, que llegaba al Sevilla y llegaba al Sadar y decía, voy a ganar el partido. Llegaba al Betis y lo mismo, con todos los rivales exactamente igual, con el Athletic Club. Yo lo que pienso es que lo que dices tú, cuando se ha visto con 10 ha dicho, ojo que yo no puedo recibir una goleada aquí, voy a ponerme las pilas, voy a tal. Yo creo que Osasuna, teniendo la temporada como la tiene, con la Supercopa recién perdida, competición que se podía perder, evidentemente, lo que tenía era ya una extra motivación de jugar en su templo, en su feudo, contra un equipo como la Real y en Copa. Yo no sé qué más necesitaba para salir enchufado al partido. Ha tenido los primeros 5 minutos, de hecho, que parecía que se comía la Real, pero es que luego baja de intensidad enorme. también es lo que solemos ver en muchos partidos. Sí que es verdad que Osasuna empieza muy fuerte, luego el equipo rival le come un poco el juego al conjunto rojillo. En la segunda parte siempre entramos un poco más flojos y en cuanto el primer gol es anotado, vamos hacia abajo. Sí. En esta ocasión hay que destacar que Osasuna ha sabido reaccionar al gol y ha sacado una motivación que en otros partidos no hemos visto, y yo creo que es algo por lo que hay que Sí, destacar. pero realmente lo que es más analizable es lo que pasa antes de la roja, porque después de la roja es una Claro. situación en la que Osasuna no se va a ver mucho en lo que resta de temporada, y lo que sí que hay que analizar es que Osasuna, cuando estaba todo en condiciones iguales y controlable, es verdad que no estaba consiguiendo hacer mucho daño a la Real Sociedad, que no estaba consiguiendo imponer su juego. Estaba viendo a un Osasuna muy precipitado durante toda la primera mitad, que no conseguía enlazar en una secuencia en la que encadenase más de 7 pases. Eran siempre balones en largo, que al final, a veces, Santi Budimir y Arnaiz hacían buenos, pero que no conseguía aprovechar lo que era el sistema de 3 centrales y carrileros que había puesto Iagoba para conseguir superioridad con las bandas. Lo ha conseguido cuando con uno menos, sí que yo creo que ha sido más fruto del ímpetu y del espíritu Y de que ha doblado las y de bandas. que ha doblado las bandas, que de otra cosa. Yo creo que no ha funcionado como quería Iagoba el sistema de los 3 centrales. Sí, yo. Este sistema de tres centrales hemos visto en tres partidos y en total se ha llevado dos derrotas y un empate. Sí, yo creo que además para construir de cara a la siguiente temporada, que yo creo que es, obviamente tiene que pensar en salvarse Osasuna, no puede relajarse ni mucho menos, pero sí que puede realizar algún que otro experimento Iagoba. Yo creo que
tiene que apostar más por defensa de cuatro, sí, donde yo creo que el equipo lo siente más cómodo, lo asimila mejor y sabe crear más peligro, porque yo creo que con defensa de cinco sí que vemos que defiende mejor, porque estamos viendo que ya no encaja los mismos goles con los centros. Yo creo que con defensa de tres sí que defiende mejor, pero se nubla más en ataque. Yo creo que además, pero a mí lo que me ha disgustado sobre todo del planteamiento de hoy, lo hemos mencionado, y es Johan Mojica. Sí, o sea, es un... desaparecido. Es un sistema hecho específicamente por la llegada de Johan Mojica, por potenciar a este jugador y porque es la mejor forma sobre el papel de que esté cómodo y de que pueda ser el jugador que ha demostrado en Elche, sobre todo. Sí, aquella y temporada en Elche, ha siendo carrilero, completamente desaparecido. Es que yo no, la única acción que le recuerdo es una acción que no es suya, que es esa acción en la que está junto a José Arnaiz. Arnaiz le pide que le doble, él no le dobla y Arnaiz se fabrica un tiro. Sobre todo porque además es muy inteligente, yo creo, Iago va poniéndolo, porque ayer Muñoz, en principio, en un duelo contra Johan Mojica, tiene todas las de perder, porque Johan Mojica es más rápido, es más habilidoso en el regate. El Ustondo. Eso te iba a decir. No sé qué he dicho. Ayer Muñoz. Ayer Muñoz, lo siento. Eso. El Ustondo. Yo creo que en ese duelo tenía Mojica las de ganar y no ha aprovechado para nada. No le hemos visto ni una internada por la banda. Tampoco es verdad que le hayan buscado mucho. Y yo creo que es que ahí ha fallado el sistema, porque si en este sistema Mojica te desequilibra por un lado, como lo ha hecho Areso por el otro, al final yo creo que desequilibras a la Real en defensa. Pero si realmente solo se tiene que centrar en defender un lado, la verdad es que yo creo que ahí sufre mucho. A ver, yo creo que dentro de lo que cabe, y que yo creo que tenés razón, que el sistema de cuatro está más consolidado, estáis siendo un poco injustos, porque me dices, con datos, es cierto lo que estás diciendo, dos derrotas y un empate. ¿Qué tres partidos han sido? Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Sí, a ver, sí, vamos a verle contra el Cádiz. Vamos a verlo contra... Es que, como, no hace falta jugar, es que si sales contra el Cádiz con este planteamiento de cinco defensas, un pivote y un centrocampista de área a área, un box to box, en el que tus únicos jugadores de ataque son dos delanteros centros, que uno de ellos en realidad es un extremo que lo estás forzando a jugar ahí, y Aymar Oroz, que lo que tienes que ponerle es jugadores que combinen con él, y solo le estás metiendo balonazos y segundas jugadas, a mí me parece que... Pero es que le metes segundas jugadas porque juegas contra la Real Sociedad, porque juegas contra el Barcelona. Ya, pero está, a mí me gusta... tú estás diciendo que juegas así contra el Cádiz. No vas ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si no sabes cómo va a jugar el equipo contra un rival que te ceda el balón. No sabes cómo juega Osasuna con balón con este sistema. No hablo con este sistema específico. Es que este específico. Sistema yo creo que no está hecho para tener el balón. ¿Pero por qué no? Si porque tienes... lo ha demostrado. Los tres partidos que ha jugado ha tenido menos del 30% de la posesión. Y te vuelvo a insistir. No es una, por favor, esto Real es Sociedad. No sé cuál es Real el Sociedad. Exacto, pero es un porcentaje muy bajo. Si podría tener un 15 jugando contra la Real dos veces y contra el Barcelona. Es que, ¿qué siguiente partido quieres que lo pruebe? ¿Contra el Girona? ¿Contra las Palmas? En el partido de hoy ha tenido un 41. Pero la cosa es ver el vamos dato, a matizarlo. La verdad sería ver el dato hasta el minuto 50. Pues con más razón, un 41% con 10 jugadores. Ha tenido un montón de rato. Con 10 jugadores no has jugado con ese sistema. Conforme, pero yo lo que quiero decir es que, hombre, evidentemente con ese sistema o con otro, ha jugado con un 4-4-1. Si juega con 5-4-1, tendrá más balón que con 4-4-1. Eso es un hecho evidente. Sí. A lo que me refiero es que no sabes si no juega Torró y juega Iker Muñoz, o si no juega Moncayola y juega otro, como Moy Gómez, no sabes cómo va a jugar. Entonces, que pruebe el sistema. Ya, pero la cosa es que si quieres juntar a todos esos jugadores, no vas a poder jugar con solamente esos tres centrocampistas, de los cuales uno es defensivo y el otro tiene que ser un jugador que te abarque todo el campo. Pues yo no entiendo, pues yo personalmente no entiendo por qué no, porque igual... Porque entonces ahí tienes que cargarte a Aymar Oroz para jugar con Moy Gómez, y Aymar Oroz quieres que sea tu jugador estrella. Pero te puedes cargar, pero tú... Es que no es cargarse a un jugador, es que igual José Arnaiz te puede entrar por Moy Gómez y tienes cuatro jugadores en el medio campo y le puedes dar más protagonismo incluso a Aymar Oroz. Vale, porque te puede jugar en la media punta o de segundo punta. Pero entonces Budimir va a estar completamente solo. Yo creo, o sea, la idea de este once, yo creo que es muy clara, que es una línea de defensa bien plantada, un centro del campo contundente y con Aymar para dar calidad y filtrar algún balón cuando tengas balón en esas zonas, pero sobre todo para dar balones a Budimir y aprovechar las bandas y las carreras de José Arnaiz. Pero cuando tú tienes más la pelota, esas bandas se convierten en centrocampistas, por mucho que no quieras. Jesús Areso no tiene por qué jugar siempre también de carrilero derecho, incluso, porque igual que lo hemos visto en Juan Cruz, si tú quieres poner
un juego más ofensivo, puede jugar ahí Rubén Peña perfectamente. Y estás teniendo a Johan Mojica y Rubén Peña de carrileros derechos, que son prácticamente interiores derechos en muchas ocasiones del partido. Yo creo que por probarlo no pasaría nada, insisto. No, desde luego, yo no te digo que no se pueda probar. De hecho, nosotros hemos estado hablando a lo largo de esta semana de que Osasuna seguramente saliese así y parecía una buena idea. Pero la cosa es que yo creo que no está dando el resultado que se esperaba y creo que evidentemente en algunas situaciones pues puede ser la opción que tienes, a la que tienes que recurrir y puede estar bien, pero yo creo que el equipo que tiene que elaborar Osasuna debe parecerse más al 4-2-3-1 del año pasado e intentar potenciar a ese tipo de jugadores y ese tipo de juego. Además yo creo que el equipo no asimila bien este sistema. O sea, no veo a muchos jugadores cómodos en él, porque yo por ejemplo veo al pivote muy perdido en el sistema y también veo a Aimar que él siente que tiene que hacer demasiadas cosas. Es que a mí me da la sensación de que es un 11, es un sistema de circunstancias, de joder, nos está metiendo muchos goles, 5 defensas, y además pensar, además así aprovecho a Johan Mojica y hago un sistema que favorezca a Johan Mojica. Pero es que a mí me parece que con Abde se jugaba para Abde, pero no se jugaba con un sistema para él. No sé, o sea, el juego recaía siempre en él, pero no cambiabas tu 11, no cambiabas a tus jugadores para él. Era al revés. Y ahora estás cambiando tu sistema para Johan Mojica, que es un peor jugador que Abde. No, de largo. Que no ha demostrado en Osasuna lo que ha hecho Abde. Y que no ha demostrado ser el jugador que puede marcar las diferencias. Tú podías adaptar un poco tu sistema a Abde, aunque no fuese así, aunque fuese Abde el que se adaptaba, porque Abde marcaba las diferencias. Y no se hacía. Y no se adaptaba el sistema. Si estoy conforme, si yo no soy el que defienda a Johan Mojica, porque para empezar soy el primero que a mí, personalmente, eso es opinión mía, no me gusta. Yo no jugaría con él ni de inicio. Yo jugaría con Juan Cruz y con 4 defensas. Pero si vas a usar a Mojica, no lo uses solo contra el Barcelona. Que Canosa le cambie el micro. Usar los 5 defensas. No se oye su micro, otro equipo. No digo nada más. Tenemos un pequeño problema técnico. Cambia el micrófono. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con el sonido. Hemos visto también cómo a Iagoba Arrasate le sacaban una tarjeta amarilla. El arbitraje, una vez más, a mi parecer, ha estado en contra de los rojillos en este partido. Claramente creo que se ha visto. Tampoco era una situación como la roja para sacarle amarilla a Iagoba. Le ha pasado ya 2 veces en poco tiempo. No sé cómo lo veis. Es que Iagoba venía caliente ya con el arbitraje. Iagoba ya, es que en la rueda de prensa de previa al partido, lo último que comenta en la sección de preguntas en castellano es eso, es el arbitraje de Arabia, ¿no? Dice que eso, pues que la jugada, bueno, pues que no favorece a Osasuna, que las decisiones parece que cuando hay duda siempre caen para el mismo lado, y eso, y que encima eso recriminaba que se iba diciendo por ahí que el arbitraje de Arabia ha sido excelente en los 3 partidos. No estaba de acuerdo con ello, estaba bastante, bueno, pues ya no cabreado, ¿no? Pero bueno, se reía irónicamente, sí. Y yo creo que hoy pues, estaba claro que estaba enfadado y es que lo que, o sea, está claro que las preguntas, va a haber preguntas en la rueda de prensa que van a ir por esa línea. Yo de verdad, yo creo que hoy va a estar, insisto, más caliente que el cenicero de un bingo. Va a ser una rueda de prensa, yo por lo menos lo espero y me gustaría mucho que sacara la cara por sus jugadores, que igual no han hecho el partido que él deseaba, pero yo creo que se merecen que diga a él, siendo el portavoz, oye, no nos han favorecido y nos han perjudicado mucho, porque nos han quitado un jugador durante más de media hora. El penalti, otro tema, pero nos han quitado un jugador más de media hora. Sí, yo creo que tampoco podemos analizar mucho más lo que ha sido el arbitraje. Ya hemos dicho que creemos que no ha sido bueno, pero a partir de ahí pues tampoco podemos analizar mucho más porque no creo que tampoco sea nuestra labor. Yo creo que nuestra labor está más en lo que hacen los futbolistas, nosotros decir eso, que no nos parece que Hernández Hernández haya hecho una buena actuación, que haya sido justo con Club Atlético Osasuna, pero que, bueno, tampoco es que Osasuna antes de la liada en el penalti estuviese haciendo un buen partido, lo que estamos hablando. Que si algo somos es honestos, porque ya habíamos avisado de que Hernández era pésimo, ¿no? Cambiando de tema hacia la Real Sociedad, ¿cómo veis el partido de la Real hoy? ¿Se merecían ese 2-0? Yo creo que el partido no es 2-0. De hecho, la primera parte es para que Osasuna. Yo creo que la primera parte era correcto el 0-0. No, pero si no uno más. De los dos tenía que irse al descanso ganando, era Osasuna.
Yo creo que la Real Sociedad no ha jugado un buen partido. Yo ni mucho menos. Está en línea de cómo viene jugando en los últimos meses. O sea, es lo que hemos mencionado. Hemos destacado todos en el MVP a Mikel Merino, porque es el único que en la primera parte, sobre todo en la parcela defensiva y en el dominio aéreo del centro del campo, ha estado mejor. Y luego en la segunda parte, bueno, no lo hemos mencionado tanto, pero a mí me parece muy a destacar Brais Méndez. Ha sido el que le ha dado criterio al juego de la Real. Es que si hasta que ha salido Brais Méndez, yo creo que la Real ha sido un cambio brutal. Esa salida de Brais Méndez y de Turrientes, ahí la Real empezó a jugar a algo. Además también con uno más, hay que mencionarlo también. Eso es obvio. Pero hasta entonces, es que es lo que te digo, yo el descanso, me parece que el 0-0 es correcto. Creo que Osasuna ha hecho una mejor primera parte que la Real Sociedad, pese a la posesión. Pero creo que el 0-0 era correcto, pues un poco por castigo a la falta de algo de los dos. O sea, Arnaiz ha sido el único que ha parecido que igual hacía algo. Ha tenido también una buena Budimir, pero le faltaba algo ahí a los dos equipos. Insisto, pese a eso, creo que Osasuna se había ido un poco mejor. Sí, yo creo que por eso da rabia que Osasuna no haya aprovechado esa falta de creatividad de la Real, que yo creo que se ha mostrado también más endeble en la primera mitad y Osasuna no ha sabido aprovechar del todo esa imagen que ha dado la Real Sociedad, porque yo creo que un buen Osasuna se habría ido al descanso mínimo con un gol. Sí, es un poco la sensación, perdón, Mikel, que tenemos con el partido de la Supercopa. Al final no creo tampoco que el Barça hiciera un partido tremendamente mejor que Osasuna. En la segunda parte sí que jugó muy bien, creo yo. Sí, pero en la primera a lo mejor sí que fue un partido parecido al que hemos visto hoy. Y nos pasó lo mismo, que al final no encajamos el gol o no sucedió la ocasión. Sí, pero con la diferencia de que yo sí que recuerdo en el partido del Barça a Sergio Herrera sacar un par de balones decisivos. Sí. Pero yo también, a ver, es verdad que las similitudes las veo, igual que en la primera parte, bueno, quitando el balón que puso Lamine y un par de jugadores más, es el Barcelona y el otro la Real Sociedad dentro de las altas y bajas. Pero yo creo que la segunda parte de la Real era como para ir ganando. Para antes del penalti la Real podría haber metido gol. Hay que recordar, yo creo que se nos olvida, haber tenido una parada de Héctor Fernández, un disparo de Zakarian. Sí. Que es que era gol. Y una jugada anterior que en un centro lateral. Sí, yo creo que la Real podría ir ganando. Tenemos ya a Imanol en rueda de prensa. Vamos a escucharle.